Buenas, buenas, ¿cómo andan? Mientras pongo música que me olvidé. ¿Cómo están? ¿Dónde está? ¿Por qué siempre te olvidas, León? Encima, cuando yo vengo a preparar la sesión, queda cargada la música de la sesión anterior. No importa Claro. cuánta música tengas. Y Claro. empiezo a trabajar cargando, así poniendo imágenes, qué sé yo. Y después me Ahí doy cuenta que está. estoy re cansado de esa canción, re contra re cansado. Y las quito todas y después me olvido cuando empieza el test stream. Así que bueno, ¿cómo andan ustedes? ¿Qué tal su semana? Bien. Con mucho frío Bien. por acá. Ya nos queda poco de casi todas las cosas. Sí. Casi todo. Nos queda esta es la anteúltima sesión, la próxima la última. Ajá. Mañana es la última del jardín. Vamos a tirar los anuncios. Bien. Dale. Como ya lo dije Intentó yo. hacer charla informal, le salió para el orto y fue No, no, no. Cuando estaba pensando dije, ah, cierto que esto lo decimos organizado. claro. Bueno, como lo dije, mañana es la última sesión Ay, del ay, jardín. A las 9:30. Volvemos al presente y vamos a ver qué pasó con los vampiros originales antes de memoria. Va a estar interesante. los vampiros Claro. sí. Eh, todo, todo, vamos a ver qué pasó mientras hacían el ritual este extraño por el cual pasaron y conocimos a Basili y a Matías y bueno, y a Ana siendo joven. Así que todo esto es incertidumbre y sombras. Aprovechen que ya está publicada la última sesión de nuestro canal YouTube, la última visita al pasado. Leyendo los anuncios de cierre. Sí. Esto fue mitad improvisado, mitad no improvisado. No, eso fue equivocación, me Es parece, una ¿no? nueva forma de arte que se llama hacer todo a la mitad. Metiendo la pata. Sí. Lee que corresponde. Para Lu, Para el ese que me toca a mí. segundo, yo voy el tercero y Bache el cuarto. Bien. Ah, Y me León. olvidé el primero. Claro, o sea. Ya quedé. Pero bueno, las matemáticas son complicadas. El 1 y 4. En fin. Universidad de Ciudad Ballena se complica. Está re difícil. Como vieron por ahí durante el fin de semana, fuimos sumando de a poquito contenido a nuestro TikTok creado por Chris. Señalando bien, sí. Pueden encontrar el link a nuestras redes en el chat para no perderse las curiosidades sobre el relito que comparte, Dadito. Datitos randoms que aparecen en trivias cuando menos lo esperas. Así que cuando tengan que jugar en algún momento una trivia sobre D&D, más les vale haber sabido esto todos los videos de Chris. Y recuerden dejarnos sus comentarios porque leemos todas y cada una de las sugerencias y probablemente vayamos a hacer más videos en base a las cosas que ustedes nos propongan. Así que vayan a TikTok. Si quieren proponer videos de Chris bailando, yo les los recontra apoyo. Así que. Yo también me sumo a eso. Ya está arrancando. Estamos a punto de llegar a los 500 seguidores en TikTok, gracias al último video, que por alguna extraña razón está pegando las 10.000 reproducciones también, Me así está que jodiendo, era la clave, Vin Diesel, era la clave. Vin Diesel era la clave, Teníamos que usarlo, pero sí, tuvimos que sacar el arma secreta a fin de año. Así que qué bueno, es un video sobre Vin Diesel y Roll. Así que vayan a verlo. Si no lo vieron, vayan corriendo ese TikTok. Pero bueno, por nuestro lado, queremos decirles que se vienen las fiestas. Tabertureros. ¿Qué palabra difícil que elegimos para Sí, referirnos a la gente culpa que de nos Adria. ¿Sí? Sé. Ok. Fue Adrián. No Ya. me Hicieron recuerdo. una votación, así que fue todo Fue Adria. Esto es culpa de Adria. Bueno, se vieron las fiestas, tabertureros. Nada mejor que cositas de rolito para regalarle a esa mesa especial con la que están jugando, con la que andan compartiendo aventuras. Y nosotros traemos la recomendación para dejarles, y obviamente es que vayan a ver las cosas de WJE Laser, que es nuestro sponsor. Sponsor. Enter. Pueden ver su catálogo, su cuenta de Instagram y pueden dejar un mensaje si están interesados en ver alguna cosita nueva que aún no publicó o algunas cosas exclusivas. A veces como que tiene un poco guardado
material del heavy heavy, no solamente ahora que se viene Navidad, también está en la oficina el amigo invisible, se viene, no sé, el cumpleaños de León, no sé, vienen muchas cosas por delante, así que hay mucho para regalar y para regalarse, así que nada, pueden pasar por allí, WJDLaser, está el link en la descripción de este video, no, en los comentarios, no, ¿cómo se llama esto? Dios, se me fue el nombre, no sé hablar. En el chat de este video y pueden pasar por allí. Así que bueno, muchísimas gracias a WJDLaser, como siempre, por ser nuestro primer y actual sponsor. Yep. Yo ahí me acabo de dar cuenta cuál fue mi error. Yo estaba leyendo los anuncios de cierre. Como te dijo Machi, Sí, 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 sí. O sea, lo dijiste y me quedé pensando, pero yo estaba leyendo bien. Edur, sal de este cuerpo, Edur. Sal de este cuerpo, Edur. Ya está calentando el libro. Ya está poseído. Bueno, yo tenía el último, ¿no? Y Lins tenía el primero. Yo tenía el primero, que va a ser el último que vamos a decir. Esta carita, literal. Bien. Gracias a toda la gente que nos acompañó un ratito y estuvo escuchando lo que fue el taller de creando juegos de rol, porque también fue la oportunidad que usamos para tirarles el cronograma de fin de año. No voy a llenar vos de cosas, pero lo que básicamente quiero que sepan es que el último stream oficial de la cadena de rol va a ser el fin de semana del 17 de diciembre. Todavía no sabemos si va a ser el 17, el 18, el mediodía, la noche, pero más cerca de la fecha lo vamos a definir. ¿Qué vamos a hacer? Un Taberna Responde con toda la gente de la taberna junta, un almuerzo o cena, y obviamente como Taberna Responde va a ser en vivo, así que eso es lo que les queríamos decir. Hay un par de cositas más, se van a ir enterando durante las semanas. Y ahora, volviendo atrás en el tiempo, el primer anuncio. Cambio crónico. Voy a leerlo tal cual. Bueno, gente, estamos en las últimas sesiones de Niebla de Lunen, por lo que queda del 2022. Como muchos ya saben, el año que viene terminará la campaña, así que nuestra despedida en diciembre es temporal porque en el 2023 seguiremos hasta el final. Pero les contamos que el jueves que viene será la última sesión del año y esperamos que hayan disfrutado el viaje con nosotros. Muy bien, León. Sesión número 91. 91, sí. Y León sigue haciendo estas cosas. Algún día voy a aprender. Y por eso justamente lo queremos. ¿Qué queremos? Ay, ay. Ahí está. Bien, eso es todo. Entonces, vamos a la intro y después las escenas del capítulo anterior. Ahí va, ¿no? Sí, acá estamos. Ahora, como siempre, las escenas del capítulo anterior son es el momento que comienza esta sesión y de esto se carga el grupo. ¿Por qué León no fue? Porque diría las escenas del capítulo actual. Tal vez, es posible. Seguramente. Por otro lado, para cualquiera que dirige ahí afuera, esto sirve para saber qué se acuerda el grupo, que se olvidaron,
Nuestro próximo taller es Alianza. ¿Y a qué le presta atención? Serviría, porque tenemos a una Lore Master en el grupo. Ese es el otro problema, sí. Con la novela de Anurem casi completa. Ya sí, sí, sí. El otro día la revisé y no me acuerdo cuántas páginas fue que tenía. Pero dije, ya estamos en... ¿Sabes qué? Ya está en... El otro día entré yo para buscar una referencia a algo que no me acordaba de la historia. Y puse control F buscar y aparecieron 8 menciones de eso. En todas páginas separadas. Dije, oh, voy a tener que leer de verdad. Ajá. Terrible. Pero guarda el capítulo que son. ¿Qué? Mi ley del mínimo esfuerzo, ¿o no? Sí, 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 sí. ¿Por qué no lo hice una sola vez? A ver. Casi mato a Baggins. Ahí está. Se te escucha. Lu, se te escucha medio raro. Tengo el micrófono en cualquier parte. Ahí va. Ahí va. Y se notó. Ahí va. Tenía el micrófono tirado al costado del escritorio, ¿viste? Básicamente. En realidad sí. Dios. Creo que escuché igual algo de casi mató a Baggins. Sí, que eso era lo que estaba buscando todas las veces que había casi matado a Baggins. Por eso le salió 8 veces. No, creo que no era eso. Pero no estoy seguro tampoco. Y tampoco creo que lo vaya a decir nunca. ¿Y no están las inspiraciones, León? No, no están. No están todavía. Ya van a aparecer. Chan, chan. No se cree que algo porque me olvidé de hacerlo. No. Están acá. No le creo nada. Ya es imposible creerlo. Bueno, dejen de hacer tiempo. Bueno. En el capítulo anterior. El capítulo anterior de Power Rangers Anurem Force. Convocamos al Mecamedi. Una boleta. ¿Eh? Primero emborrachamos una boleta. Y por emborrachamos me refiero a Kaida. Ay, tuvimos mucha suerte con esos dados, ¿eh? Creo que son las últimas partidas que estamos jugando. Y por segunda vez los dados nos favorecieron. Sí, hasta ahora el más épico fue la seguidilla de 20 en la pelea contra Yubash. Tal cual. Espero que pase de nuevo. ¿5 de 20 fueron? No, 4. 4, Dios. Bueno, empezamos en la isla a la que habíamos arribado, la penúltima. O sea, forzosamente. Última, sí, sesión. Y allí con el Abolet entablamos una conversación y entendimos de que obviamente no iba a ayudarnos en la guerra y por otro lado nos quería como esclavos zombies para el resto de la existencia. Así que decidimos escapar. ¿De qué manera? Baggins se dirigió a Nube Solitaria con la excusa de ir a buscar sus cubiertos para postre o algo similar. Cubiertos para postre era un... ¡Ay, para las tortitas! Ahí va. Ahí, utilizando el mapa que anteriormente había obtenido del Nube Solitaria, empezó a tirar cheat codes encima de Medi. Convirtió en el Mecamedi. ¿Qué es el Mecamedi? Básicamente una versión del Nube Solitaria que camina, que va por tierra. Que se convierte en un todoterreno y que pasa de ir por el agua a ser una especie de araña gigante terrestre llena de cañones. Bueno, cosas que pasan. Por otro lado, los que estábamos allí en la fiesta fingiendo ser amigos del Owlet, tratamos de entregarlo. Ese era Jagger. Y Jagger estaba refingiendo. Los demás estaban renco, no sabiendo qué carajo ser. Pero bueno, cuestión de que logramos. Edur estaba ahí, no sé. Edur quería apuñalar a alguien o comer madera, ¿verdad? Cualquiera de las dos le servía. Logramos embriagar al Abolet y en una épica retirada, con Medi de por medio, peleándose un poco con el Abolet, esquivando lugares, logramos salir de esta isla. Ah,
sacaste las lianas de la selva y escuchaste un patrón. Ah, la primera vez reconociste un patrón en el viento. Cierto. Parte del plan de escape conllevó a que Jagger hiciera sus munga munga mágicos y llamara muchas ramas, raíces y lianas de la selva para agarrar a todos los zombies y al Owlet para que no nos persiguiesen en nuestro escape. Pero bueno, el escape, por alguna extraña razón que aún no nos explicamos, ya sea suerte, ya sea habilidad de Baggins o lo que sea, fue exitoso y logramos escapar. Así que 10 puntos para nosotros. Y mientras pasó todo eso, es decir, después de que pasó todo eso, hubo una parte muy intensa y emocional en el Nube Solitaria, que fue la parte del entrenamiento entre Jair y Romaris. Exacto. Creo que lo más importante es que Romaris escuche el patrón que le he dicho al bebito piu piu, el ritmo. Pero sí. Romaris no tiene ni idea de la canción, así que intentó decirla, intentó, y de repente vos estabas practicando y te dice: che, no entiendo todo el mensaje, pero una parte de lo que dice es Vega. Y yo creo que ahí se le fue el chiste a Jagger. Completamente. Pero al pozo más profundo del mar. Y le agarró y le dijo: vení que te conté. Le contó toda la historia dramática, triste. Y Romario lo escuchó reatento. Y como lo que algo te explicó, como que Vega está y no está, pero está conectada con vos. Y que así funciona un poco los seres esféricos, que mueren de otra manera, como que no mueren realmente de la misma manera que mueren seres del mundo. Exacto. Y te explico ahí que lo que parece que está queriendo hacer Vega es defender el espacio de las hadas, porque está siendo ocupado por esta magia que usan mucho los Tieflings, que también usa Denny, como que les come espacio y se están quedando cada vez con menos casa, plano, lo que sea. Y creo que fue como un introspectivo. Recuerdo la ocarina, y ahora Jagger tiene una ocarina. Sí. Y como que... ¡Ah! Vidaliana, en un momento cuando te pusiste a practicar, hizo soniditos también, o sea, tuvo un ritmo como para ayudarte. También te ayudó Osvaldo a practicar los movimientos. Y yo entendí como que estás re cerca de haber escuchado el patrón, era re importante, y Romero estaba sorprendido. Pero bueno, nada. Muchos mambos ahí para Jagger, porque también confesó: ¡no me quiero casar! Sí. Problema. Problemas de gente de Bacristán. Así que bueno, fue súper introspectivo para Jagger darse cuenta de que existen otras maneras de la muerte, analizar el cómo a través de un poder todo sigue aún enlazado y estar consciente de que ahora sí, un poco más consciente acerca del poder superior que pasa a través de él. Porque todo esto siempre fue como un gran hago cosas. Pero recientemente se ha convertido en una responsabilidad. Y el entender y empezar a entender todos los patrones del viento, empezar a entender a los dioses antiguos, empezar a entender cómo encajar dentro de todo este juego ha sido también un gran avance para Jagger. Así justo que bueno. Iba a decir eso, que la palabra clave es como responsabilidad, que capaz tanto sí. Tal cual. Así que bueno, esto cambia un montón de cosas para Jagger, y sobre todo ahora sabiendo que Vega es una especie de fantasma de la fuerza, está como mucho más consciente de lo que va a pasar. Así que hablando de responsabilidad. Tenemos a Ice Kaiden a punto de hacer experimentos en Nube Solitaria. Es que no tuvo una buena idea. Como,
Después de 90 capítulos, finalmente el pibe tuvo una buena idea. Es como el dicho, ¿viste? Que dice que hasta un reloj roto da bien la hora 2 veces al día. Exacto. Bueno, y se le ocurrió hacer que el nube sea submarino. Es como, no es mala. Así que va a haber experimentación dentro de poco. Vamos a explotar. Me imagino la musiquita de Art Attack. Tan, 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 tan. Y Baggins metido ahí abajo y todo, y vuelan explosiones y pasan cosas. Con esa música en altavoz todo el día. Con un salero en cubierta. Pierde la música, real. Sí, sí, sí. Con un toque del mundo de Big Man. Ahí va también. Y una bata. Baggins tiene que tener una bata, por favor. Y esa referencia de la década del 90 que nadie más. Big Man, no, Big Man sí, obvio que sí. Mundo de Big Man, bueno, peinado y con pociones, tal cual. Me refiero, es nuestra generación. Sí, sí, sí. Bueno, con la carga emocional claramente bien balanceada entre el grupo. Se quiso Jay, si nos metemos bajo el agua, no sé qué hacer con mi vida. Y una cosa muy importante. Eso iba a decir ahora. Lo último que pasó en la última sesión, que me olvidé de decirlo en vivo, es que subieron de nivel. ¡Wii! Son todos nivel 14 ahora. 14, ¿no? ¿Lo dije bien? 14, sí. Pero faltaba tirar la vida. Así que lo vamos a hacer de a uno. Bien. Primero voy a tirar yo el dado. 1, 2 es Lu, 3 y 4 es Chris, 5 y 6 es Bach. Él solo quiere tirar dados. Yo quiero tirar dados. Sí, sí. 6. Bach empieza. Bueno. Como vos sos el DM, me vas a decir que tenía que tirar el mago. Creo que era un D6. Vos decís. Ya te digo, quiero confirmar. Es un D6. ¿Saben qué? Eso es algo que le falta muchísimo a la ficha de D&D Beyond. Es el dado de golpe que no lo tiene. Ah, mira. No aparece en la ficha en ningún lugar. Un D6 más conexión. Creo que ya me lo sumó porque tenía 61. Yo ahora tengo 62, así que solo tiro un D6. El dado de golpe aparece en Features y Traits. Lo primero que te aparece es Hit Points. Haces clic ahí y te dice de cuánto es tu dado. El 1 va de nuevo. O sea que ahora voy a sacar un 2. Bien. No puedo tirar canicón ni con esto. ¿Qué fue eso? 3. Bien. Misma regla que recién. Chris. Ok. Me voy yo entonces con mi D10. D10. 6 más 3, 7, 8, 9 puntos para mí. Y Lu. Esto eran 3. 2, 3. ¿Me lo subió? Apply. Sí. Me tiro de nuevo. Dale con uno. Dale. Ahí está. Bueno. Ahora sí, vamos a empezar. Nos habíamos quedado con el barco viajando. Esta vez va a pasar un día entero hasta el siguiente evento. Así que cansan, se recuperan todo, hechizos, vida, etc. Y... ¿es este? Sí. Vamos a poner este que me gusta. El barco navega. Dirección a... el último objetivo que tienen. Si no me equivoco. Que ya es... el corazón del otro continente. Que es donde se encuentra Gak-Shakoth. El lugar original del front. Sienten un cambio en el clima. El viento es un poco más fresco. Se siente la humedad más en el aire. Este ambiente fresco, húmedo, con un poquito más de viento y algunas nubes, es casi una constante en esta parte del mundo. Así que Vines de alguna manera empieza a recordar cómo es estar acá.
Una de las razones por las cuales los Grunk pueden sobrevivir donde lo hacen es porque tienen una jungla muy muy densa en la cual llueve todo el tiempo, está llena de ríos pequeños, y eso, digamos, genera un gran cambio también en los alrededores. Ahora mismo, después de relajarse un poco, la tripulación alrededor de las 12 del mediodía hace sus cosas. No hay mucha charla entre ellos, excepto tal vez Edur hablándole a Waldo de alguna cosa rara que pasó, o Vidarliana realmente considerando si tendría que estar usando el timón o no. De Manray no hay noticias, está encerrado en su habitación, pero tampoco hay que alarmarse al respecto. ¿Dónde están ustedes? ¿Y qué soñaron sus personajes de anoche? Voy a tirar el dado. Una vez más, con las mismas reglas de recién. Y va a salir. Vamos a empezar por esa persona. Chris. La búsqueda de la musicalidad personal es una experiencia por la que una vez uno pasa, es básicamente incontrolable luego. La percepción musical de alguien se va definiendo con el paso del tiempo. Y empezar a notar el mundo a través de patrones rítmicos, a partir de la música, a partir de la sonoridad de algo. No necesariamente la musicalidad, sino la sonoridad del todo, es una experiencia completamente nueva para Jagger, sin duda. Alguien que jamás fue una persona ni artística ni sensible especialmente al arte. Así que todo esto es una experiencia nueva. Encontrar los golpes de las olas contra el casco, un patrón rítmico sobre el que trabajar, sobre el que soplar con la ocarina y tratar de sacar algunos sonidos, imitar al viento y empezar a comprender otras cosas que antes otros comprendieron de maneras distintas. Como por ejemplo, si el viento sopla de esta manera, a lo mejor para Vidarliana significa que el barco va a ir de determinada manera. Y ahora para mí también tiene sentido. Y cada minuto que paso es tratando de encontrar sentido a todo lo que estoy haciendo. Y este instrumento se ha vuelto no solamente una parte esencial de mi práctica diaria, sino que también el tortuoso recordatorio de que estoy en esto para el resto. Porque imaginen lo que es alguien tratando de aprender a tocar un instrumento desde cero, un instrumento de viento. Los que tienen la suerte de poder alejarse del barco lo hacen. Cazuela está nadando bastante lejos ahora, pescando como 150 metros delante del barco. Y algunos estridentes silbidos desde la popa se logran escuchar. Y no sale, no arranca nunca, siempre hay alguna nota que está equivocada, siempre hay un algo que no. Y hace ya 45 minutos que viene sonando ese mismo surururur, 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 surururur. Por algunos segundos para, parece que va a parar. Parece que ya está, que Jagger se rindió. Que es el final y que bueno, y que al fin sus oídos van a descansar, pero no. Vuelve la marcha con surururur. O sea que básicamente todos tuvimos pesadillas. ¿Y con qué soñó Jagger? Voy a decir que están cubiertas, me parece. Todo esto es de nuevo parte del gran empezar a comprender el mundo de otra manera. Y ver el mundo a través de la música es parte de empezar a tomarme estas responsabilidades también en serio.
y entender mi lugar en el espacio. Sé que suena bastante ilógico lo que estoy diciendo, pero mis sueños fueron completamente sinestésicos. Okay. Fueron música convertida en colores, y fueron notas convertidas en formas, tratando de encontrar un armado, tratando de encontrarle sentido a las notas que conforman los árboles, las olas, los peces. Y a lo mejor los sueños son una manera de recordar o de incorporar qué ese sonido significa pez, qué ese sonido significa árbol, qué ese sonido es mar y ese otro es ola. Y todo esto ha sido justamente parte de mi gran obsesión por aprender a hablar con el viento. Mis sueños son una extensión de lo que está pasando ahora. Bárbaro. Están cubiertas, yo voy a decir que está cubierto, ¿no? Sí. Bien. Lu. Bien, Vines está en su centro de mando. Está trabajando en las mejores aplicaciones que puede descifrar para hacer que el Nube Solitaria sea un submarino, usando la burbuja de hechizo, la esferita de hechizo que le había dado Kaiden de manipulación de Jake Potter, ¿era, no? Sí. Está viendo cómo hacer para potenciar ese hechizo en la perlita que le había dado, cosa de poder replicarlo y que no se necesite de la energía mágica de Kaiden, sino tal vez combinarlo con la energía mágica de Medi, para que sea Medi la que esté casteando el hechizo, si nos ahorramos un caster. Okay. Va a estar trabajando. ¿Y en qué soñó anoche? Ahora cerca de su ciudad natal. Baggins soñó que llegaban todos juntos a Gal-Jakot, pero cuando bajaba del nube veía que todavía los Tieflings no habían llegado. Estaba toda la sociedad básicamente como él la había dejado. Cuando se acerca, se abren portales de entre los árboles y empiezan a salir todos los Tieflings. Pero los Tieflings se están transformando en dinosaurios gigantes y los Grunts se están transformando en robots gigantes y todos lo quieren atacar a Baggins. Cuando él quiere pedir la ayuda a la tripulación, se da vuelta y se da cuenta que está solo en medio del desierto. Y así se despertó. O sea, tuvo una pesadilla. Está bien. Fue interesante. Bueno, Kaiden. Kaiden está arriba en el carajo. Está bien. ¿Está sola? Sí. Está practicando cosas. Lo que sea con lo que haya soñado Kaiden, estaba al bondío. Así que creo que soñó Kaiden. Oh, genial. Porque Kaiden, de hecho, tuvo un extraño sueño en el que estaba en la casa de sus padres. Había una reunión maraña. Y no pudo ver ni a su madre ni a su padre. Sabía la Kaiden del sueño que estaban cocinando. Así que cuando algún día le preguntó dónde estaban, porque de hecho los conoce a los dos, ella muy segura le respondió que estaban cocinando. Y ve pasar un par de los conocidos que siempre han sido bienvenidos en la casa de allá del Quesol. Pero se acerca a el living, donde hay un hermoso y enorme sillón, donde está el tío Otis. Lo que más le gusta del tío Otis es el sombrero que tiene, porque es un sombrero enorme que tiene como una parte acá, una parte gruesa que parece de pelos, y es entre negro y gris. Se decía entre los niños que varios lo habían visto moverse, pero nunca lo pudieron comprobar. Igual ahora no, el tío Otis no está haciendo otra cosa que contándole a los pendejos que lo están escuchando, que deben ser 3 o 4, porque el resto están haciendo clima por toda la casa, una de las historias. Y Kaiden no le está prestando atención. Kaiden le está prestando atención al sombrero.
no se distrae por las escamas de la cara o por la larga cola, a veces saca la lengua, porque está acostumbrada. Y además, si albóndigas se detiene en el resto de la habitación, va a ver que hay algunas personas con plumas, algunas personas con algunos parches en los ojos. Es extraño. Kay en cierto momento del relato se siente como incómoda. Empieza a sentir que no está realmente en la casa de sus padres. Y ahí se acuerda que está en el nombre solitario y se despierta. Bien. Tres noches diferentes para cada uno de los personajes. Los NPCs tal vez tuvieron otras situaciones. Pero cerca de las 11 de la mañana, más o menos, a todos les da hambre y son llamados a la mesa para comer. Oswaldo preparó la mesa en cubierta. El mar está extremadamente tranquilo, están cerca de tierra, así que no hay mucho oleaje, sobre todo porque no hay mucho viento. Oswaldo preparó una gran variedad de comidas, casi toda salida del carrito que tiene, que es, lo ven ahí funcionando. Se acercan todos a comer y empiezan a charlar de qué es lo que hay que hacer, qué falta hacer. Y como que de a poco la charla lo intentaron todos, pero eventualmente la charla volvió a la guerra, ya que pronto van a enfrentarse a un enemigo del cual desconocen sus capacidades. Juntos. Y Adur, claramente sin querer, porque es joven, de hecho ni siquiera se dio cuenta, dijo que tal vez esta podría ser una de las últimas veces que coman juntos. Bajando el ambiente de todos un montón. Ni se dio cuenta, Adur. Ni se dio cuenta lo que dijo. Adur sigue comiendo. El resto de la tripulación se mira. ¿Alguien dice algo? Kayan va a seguir comiendo. El silencio incómodo, después de esa frase, ocupa el barco por lo menos 20 minutos. Y Manrel sale de su habitación. ¿Lo ven? Con su armadura de cuero, con su palo que usa para golpear. Buenas. ¿Cómo estamos? Buenas. Comiendo. Edur decía algo muy interesante. Que le gusta mucho comer con nosotros. Bueno, tiene razón. Che, debemos estar cerca de tierra porque escucho un pájaro insoportable hace como 3 horas con un canto horrible. Es como si no supiera ser un pájaro, digamos, como si estuviera practicando para ser un pájaro. ¿Te referís a Jagger? No, sí. No. Sí, Jagger, muy Sururu. Ay, sí, sofos. Estoy aprendiendo. Pero debemos de estar, sí, cerca de tierra. ¿Me puedo fijar? Y saco el mapa. Sácase el mapa. Lo verificas un poquito, gracias por el rey. Y están cerca de tierra. No exactamente del lugar al que tienen que ir, el final, ahí. El lugar de origen de los Grunts, pero están cerca de la isla a la cual se dirigen, la isla de los Grunts feos, mal llamada. Ah, mal llamada, claro. El plan de ustedes, hasta donde tengo entendido yo, era reunirse con ellos de ahí y empezar a planificar el asedio o la liberación o reconquista, como quieran decirle, en su plan. Y después era ir a... Y bueno, no sé.
tener éxito, creo que es parte del plan. Sí, no morí. Claro, ese era como el plan entero. Ahora, de a poco como que todo se va asentando, que ya están en los momentos donde que hay que definir los detalles de verdad del plan. Ya no es, vamos hasta allá y vemos qué pasa. Ya están ahí. O sea, técnicamente todavía no. No. Bueno, dice Manrel, está bien. Jagger, perdón por eso. Se entiende. El Firbolg dice, no, yo, es culpa mía. Bueno, entonces es culpa tuya, le dice. Me hubieras hablado antes. Manrel, no seas tan duro con Rosmaris. Estoy nervioso. Todos lo estamos. Y es normal estar nervioso antes de la batalla. Pero la calma hace los mejores guerreros. Hablando de batallas, Kaido va a mirar a Baggins. Ahí le va a hacer una seña de como Shark. Y va a mirar a Shark. ¿Y qué tal tu otra batalla? ¿Qué vas a hacer con eso? Estás perdiendo el tiempo. Pueden pasar dos cosas. Que me explote en la cara, o que realmente tomemos la opción de teletransportarnos a Bacristán. ¿Cuánto te falta? ¿Intentaste comunicarte con alguna de tus hermanas? No, porque la única manera que tenía era a través del espejo. ¿Se puede mandar mensajes a través del viento? Cuando pueda hablar con el viento. Ah, pero tenés a alguien que sabe. Claro. El Facebook está ahí, tipo, comiendo todas las verduras que ve. Pastando, prácticamente. Pregunta, Rosmaris. ¿Podemos enviar un mensaje a través del viento y que le llegue a alguien en específico? Sí. Depende de qué tan lejos. A Bacristán. Además, recordemos... ¿dónde estamos? Porque para mí el océano es... ningún lugar. Igual. Tenemos un mapa. Casi. Cero. Tenemos el mapa. Me da. Ustedes están acá. Uh-huh. Pakistán está acá. Uh-huh. Por las dudas, digamos. Vos le estás pidiendo que el mensaje este del viento cruce por lo menos medio del mundo explorado. Vamos a ver. ¿El viento también usa las corrientes de oro? No sé de qué me estás hablando. Pero hay corrientes que sí puede usar el viento. Hay... ahora mismo hay una tormenta que se está dirigiendo en esa dirección y creo que podríamos usarla. Si no, un pájaro protegido por el viento. ¿Algo así funciona? Tan lejos no puedo proteger un pájaro. ¿Y el viento no puede? El viento sí, pero... no es darle una orden, no sé. Tipo, oh, viento, andá y protege ese pájaro, porque... No funciona así. No, puedo mandar un mensaje que llegue hasta Bacristán, está difícil. Hay una corriente, va a tardar un rato, tal vez un día, dos días. ¿Y si le mandamos un mensaje a otra persona para que esa persona le mande un mensaje a Bacristán? ¿A quién? A mi secretario o primer ministro o algo por el estilo. Oh, cierto. Ah, es cierto que hay un primer ministro, ¿cierto? Orcardo. ¿En dónde? Orcardo. Orcardo. Y lo tuve que decir. Y Romar dice, ¿y se encuentra más cerca él? Ah, sí. El astillero del monasterio. Sí. Ahí está, está mucho más cerca. Ah, sí, entonces sí. Sí. Además conozco todas las corrientes de por ahí, más o menos. ¿Qué querés decir? Decir. Recordar. El viento solo habla en promesas. Bien.
Bueno, entonces empezó diciendo, te prometo que... Suena bien. Ok. Hablar en futuro, entonces debe ser algo como... Hermanos. No. Familia. Pronto estaré casado. Punto. También pronto huiré. En caso de no tener noticias de su parte. Y estaré completamente metido en una locura existencial de la que no voy a poder salir. Así que les pido que me envíen noticias lo antes posible acerca de todos los detalles y cuál es el plan familiar. Eso no es muy complejo para que sea mandado por viento. Y aparte, acordate que le tenés que dar un mensaje a Ricardo para que le mande el mensaje a tu familia. Ok. Me casaré y información necesitaré. Ok. Borremos. Voy de nuevo. Si pronto no quiero casarme, información voy a necesitar. ¿Cuál es el plan de la familia para el pellejo de Jagger salvar? Precioso, hasta rima. El de las rimas era otro, pero supongo que... No importa. Entonces... La música me ha convertido en poeta. Mal parte. Yo usaría otra. Entonces, este mensaje va a Ricardo. ¿Y cómo él sabe a quién se lo tiene que mandar? Es una muy buena pregunta. Recordá que tenés que prometer algo. O sea, hablar en el futuro. Ok. Ricardo, te prometemos que te vamos a dar un puesto vitalicio si le pedís a la familia de Jagger que nos mande información sobre su futura boda. Perfecto. ¿Eso es todo? Doctor Viento Común. Bien. Ahí está. Bueno. ¿Puedo terminar de comer? ¿Cuánto antes? Ok, está bien. Se levanta de la mesa. Se limpia. Gracias. Un poquito. Y se va a la parte de atrás del barco. Desde donde están sentados más o menos lo ven. Parece estar moviendo los brazos. Y diferentes chispas o símbolos de magia le surgen alrededor. Escuchan algunos silbidos, una suerte de remolino que se crea alrededor de él. Y algo sale de sus manos y vuela en el aire. Invisible. Unos momentos después vuelve, se sienta a comer. Bueno, esperemos que llegue. Imagino que va a encontrar a Ricardo. Tardaría. Y después Ricardo va a tener que hablarle a la familia de él. No sabría cómo... La familia de Jagger va a hacer llegar el mensaje hasta acá. Claro, ¿cómo sería una respuesta? A ella, a menos que ellos puedan. Supongo que ellos se encontrarán la manera. Sí, que son más poderosos. Pero ella es de Bacristán, deben tener formas de hacer llegar mensajes lejos. Sí. Supuestamente vuela Bacristán. Sí, tal vez puedan llegar a la isla. Podrían venir volando hasta aquí mismo y darme el mensaje en mano. ¿Podrían hacerlo? No sabemos si no lo van a hacer a futuro. De nuevo, fue algo que le dije en concreto. Dos tritones y ahora me van a perseguir el resto de la vida diciéndome que Bacristán vuela. O sea, no podemos decirle a nuestros enemigos cuáles son nuestras debilidades. Y ellos dijeron que estaban a punto de hacer un túnel submarino para conquistar Bacristán. Lo primero que se me ocurrió fue decirles porque Bacristán vuela. Y ahora van a decirme esto el resto de vida. Mintiendo. Tal vez. No sé que sí. Tal vez. Que no vuela. Igual creo que el punto débil de Bacristán es la gente que pide tratados económicos. El punto débil de Bacristán tiene nombre y apellido y lo estás viendo a la cara. No lo quería decir tan brusco, pero sí. En el fondo, Jagger, que le sabe que su hermano también es el punto débil.
Claro, somos dos. La vergüenza se comparte. Tienen un gen en común. Bien. El almuerzo pasa tranquilo. En eso escuchan los ruidos de Cazuela, el bebé dragón tortuga que ha adoptado Captó Jagger. Lo voy a poner en cámara porque me gusta. Porque te encanta. No es así grande. Ah. Pero aparece desde abajo gritando. O haciendo su ruido. Mordiendo el casco, golpeándolo con la cabeza. Edul se asoma. Dice, wow, miren eso. ¿Quién? ¿Quién? Me asomo a mirar. Se suman a mirar y por debajo de ustedes una ballena inmensa está nadando por ahí abajo. Y atrás de ella ven un montón más chiquititas. Están todas como paseando en conjunto. Cazuela va y muerde a una. No. Me tiro al agua. Bien. Abrazo a Cazuela. Hace una tirada de atletismo. Dios. Atletismos, por favor. 21. Ahí va. Sin problema, nada. Ok. Me sumerjo, agarro a Cazuela y lo que voy a hacer es utilizar un poco, hablar con los animales simplemente para tirar un mensaje de paz, de amistad. Venimos en paz. Con los cantos las ballenas te responden, que no se habían dado cuenta que estaban ustedes acá, pero respeta que estén en paz. Gracias. Ellas se están alejando de algo muy perturbador que ocurre más allá. ¿Dónde? En la dirección opuesta a la que ellas, o sea, en la dirección en la que ustedes están yendo. Ok, listo, se entendió todo. Ahí abajo del agua es un lugar, o sea, se siente, Jagger se siente pequeño en comparación, ¿no? Porque están viendo edificios volar por sobre su cabeza. Pero por otro lado, claramente son muy amables y al tener la posibilidad de comunicarse con ellas, reconoces la calma que tienen, reconoces la paz, reconoces que sos insignificante en cuanto a ella, porque la más chiquita mide como 30 metros, digamos. Y es un poco lo de la... Cazuela está asustado, en realidad, porque son cosas grandes que nadan por abajo del agua como él. Nada más. Y los bebés ballenas tienden a ser también medio juguetones y ir a golpearle, cosas por el estilo. Así que en un momento tenés que atajar a algunos bebés ballenas que vienen a molestarlo y a ser de mamá protectora un momento. Las ballenas pasan. Arriba del barco todos miraron muy, muy contentos. Oh, mira qué lindo. Hace rato no tienen un encuentro así de un momento de tranquilidad. Cuando se van las ballenas, Edu levanta la vista y grita en tierra. Ya delante de ustedes, una isla chiquitita. Tiene una montañita, tiene una como una alfombra envolviéndola de vegetación. Claramente tropical, claramente de la zona. Que si ustedes están yendo con el rumbo correcto, es a donde deberían estar los mal llamados Grunfeos. Claramente llamaron así por vos. No le pusieron ningún otro nombre. Escuadrón Grun. El Escuadrón Grun, ok. Al equipo. Sé que a alguno de ellos le habían puesto algún nombre. La tropa Grun. La tropa Grun. Sí. Está ahí. ¿Van a hacer algo más antes de que el barco llegue ahí? Subir a cubierta, calmar un poco los ánimos de Cazuela, decirle que se junte con Medi. Vi por primera vez, también debajo del agua,
un poco lo que son los tentáculos de Medi invisibles, transparentes, rodeando el, o sea, yendo debajo del nube, como las mil colas de una cometa enorme en el cielo. Pero desde debajo del agua es una vista impresionante. Y luego de haber visto el nube solitaria caminando por tierra, también tengo como mucho más en consideración la majestuosidad de Medi, la majestuosidad del tamaño del nube en comparación a todo. Creo que me está haciendo un poco más sensible todo esto del viento. Y puede ser. La pregunta es si le molesta a Jagger, ¿no? Ah. Está bien. Bien. Finalmente, está a una distancia prudencial de la isla. Hay un tramo largo que es marea baja, por lo cual si media avanza se va a quedar estancada. Así que, digamos, podrían usar los botes y acercarse, digamos, a tierra. Yo voy arriba de cazuela. Bueno. Un Lapras. ¿Lo demás? Mm. Le preguntaría al Bondi si siente la presencia de otro Pandrum ahí, ya que son sus amigos. Uy, ahí. Algún día te responde que sí. Están todos ahí adentro. Okay. ¿Y él está contento? ¿Se ve emocionado? Porque estaba contento cuando habíamos dicho antes que. Él está contento. Quiere subirse un bote. Bueno. Kaiden entonces está en la cubierta y mira. ¿Quiénes van a ir? ¿Quiénes se quedan? El primero en levantar la mano es Rosmarius, el Firbol. No porque conozca a los Grooms, simplemente probablemente quiera estar en tierra, ¿verdad? Edur también levanta la mano. Oswaldo se levantó vuelo y fue. En el barco parece que va a quedar Manrel y Darlian. Los miro. ¿Quieren quedarse? Manrel dice, no, para, antes de que se vayan, por favor, si me ayudan a correr todas las cosas del almuerzo. ¿Cómo? ¿Qué cosas? Acércate el micrófono. La ¿qué mesa, cosas? La silla, todo eso. ¿Por qué? Saca de abajo su silla la pelota de básquet. La mesa está ocupando la cancha. Bueno, ¿Pedaliana no puede llevar? No le quiero preguntar. ¡Pedaliana! Manrel quiere saber si le ayudas a mover la mesa. No responde. Es el capitán. No responde. Es una orden, dijo el capitán. Tampoco baja. Parece Manrel que está solo y ya se fue, así que. Es un enemigo que hay que destruir. ¿Y tu fantasma? No tiene fuerza para levantar todo. Puedo creer que me dejen acá. ¡Oh! ¡Ya! Mandra, necesita ayuda porque Vidarleana no puede levantar la mesa. ¿Cómo que Vidarleana no puede levantar la mesa? ¡No puede! ¿Sabes qué? ¿La derrotó una mesa? No va a poder pelear en la guerra, sí. ¡Voy! Y allá doy vuelta junto con Cazuela. Dejo el bote yendo solo y venimos a toda velocidad hacia el barco, ¿no? ¿Qué pasó? Hay una mesa invencible y más necesita ayuda. Agarro la mesa sobre la cabeza. La llevo hacia una puerta, la tiro para adentro así de costadito medio. Dejando la rampa que quede pasada. Después lo arreglamos, ya está. Gracias. De nada. ¿Algo más? No, está bien. Tengan cuidado. Ustedes también.
lo tendremos. Cualquier cosa, ya saben, pueden disparar una bengala y venimos. Disparar una bengala. ¿Tenemos un código de colores? No, no tenemos nada. No tenemos ni bengala. Pero me parece una buena idea. Ok. ¿Manala? ¿Qué? ¿Podrías darle bolitas de colores con hechizos? No. Okay. ¿Preguntaste? ¿Me pueden ir de colores? Consulta, Baggins. Sí. Poniéndome ahí como hacia el lado mientras están bajando. ¿Alguna posibilidad de crear rápido un arma que dispare colores muy muy alto para poder comunicarnos con la gente del barco? Sí. Ok. Y voy corriendo abajo con ella. Pensé que nunca habíamos usado bengalas porque no éramos lo suficientemente valientes como para lidiar con nuestros problemas, no porque no teníamos. Nunca tuvimos. Creo que no. Ok. Edward está bajando con el bote y Agondia. ¡Cae, vení! A ver, llamaron. Sí, Edward. Voy. Bueno, Jagger va en cazuela, Kaiden va en el botecito, Osvaldo fue volando, Romay también se subió al botecito. Vines, ¿habías bajado? ¿Es sí. más importante esto o ir con los Grunts? Las dos cosas. Bueno, ¿qué vas a hacer? Agarrar todos los materiales para armar las armas y ir haciéndolas en el bote. Bien, se suben al bote con Kaiden, Rosmar y Edur. Van remando ellos dos. Cuando veo que van muy atrás, agarro, doy media vuelta con cazuela y agarro una liana. Extiendo una liana hasta la punta del bote y voy cinchando el botecito junto con cazuela. Cazuela ni lo siente. No, de hecho, cazuela está entretenida. Ok. Como que le gusta esto de ser un monstruo de carga. Ok, ok. Quiere ir lo más rápido que pueda. Genial. Yo voy arriba de su caparazón, ahí, viendo la cara de pánico del resto. Él va, tipo, intentando avanzar con la cabeza, moviendo las patitas, todo. Eventualmente llegan a tierra. En tierra está Osvaldo mirando así, hacia lo que parece ser una hermosa playa. Uy, ¿para? ¿Yo no fui? Ahí está. En esa playa, mirando a Osvaldo, hay una criatura extremadamente extraña, excepto para ustedes que ya la conocen. Parece un perro, pero con la textura y las facciones de una rana oscura. Tiene las piernas, las patas largas. Parece estar hecho para correr. Ustedes lo ven y lo reconocen instantáneamente. Pelearon contra él y con él en algunas ocasiones. Albondia es el primero en reconocerlo. Y se baja del bote. Y lo ven hundirse en el agüita. Y dirigirse hacia él. Y Osvaldo lo está mirando súper atento. Haciendo sus ruidos de Ulín. Tenemos un solo Ulín. Le indico a Cazuela. Sí. Le indico a Cazuela que son amigos, que no muerda a nadie. Ah, sí, que coma pescado acá en la costa, pero que no esté, pero que no muerda a ninguno de los amigos que tienen forma de rana. Está bien. No va a salir del agua, parece. Está contento ahí. Está en la marea baja como deslizándose, no está nadando ni caminando, está ahí paseando. Okay. Qué bien. Y voy a bajar entonces para ir hacia la playa. Hacen una tirada de percepción. Ok. No me gusta. Todos pensamos lo mismo. 12. 12. Bien. Parece que la playa está tranquila, cierta. Esta criatura está como sentada esperándolos. Si recuerdan, no hablaban bien.
muchas palabras siquiera. Se acercan de a poco. Edur va como corriendo también a saludarlo, porque él sí también estuvo peleando a sus espaldas de estos bichos. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Cómo se acercan? Cuéntenme. Yo me voy a acercar súper normal, como si no hubiésemos visto ayer, como, acá están. Y mientras voy a seguir trabajando con el arma. Y quiero también ver dónde están los demás, porque hay uno solo. Y deberían ser 6, si mal no recuerdo. Hacé tu tirada de percepción. Ah, ya. Le sumo a mi más 5. Qué al pedo. Pero se lo sumo igual. 14. Espera que puse mal la imagen. León. Ahí está. No sabes. Te parece raro. Tal vez están más adentro en la jungla. Sí, también debería verse bastante. ¿Los demás cómo se acercan? Directamente hacia el Grunk ese, saludándolo, tirando como también mensajes de amistad. Y tratando de mirar por encima de los árboles, porque a primera vista no se ve nada. Así que nada, el que realmente más recuerdo es al más grandote de todos. Así que, y la última vez hizo lo mismo, así que estoy como mirando por encima de los árboles a ver si logro ver alguna palmera que salga muy alto, o un hueco entre los árboles, o algo que me indique que estén ahí. Bueno. Y Kaiden va a acercarse normal, porque ya los conoce y sabe que los estaban esperando y era lo que viene al lado todo, así que. Bueno, se acercan todos a esta criaturita sin nombre, este perro rana, que los mira atentos, parece estar alerta. Se mueve un poco. Finalmente lo ve a Vines y a Albondia y salta un poquito en su lugar, como reconociéndolo. Bajo los pies de él se mueve la tierra y se revela otra rana escondida que los mira. Una de estas ranas grandotas que habían cargado a la batalla. Saliendo de otro lugar, atrás de una roca, otra de las ranas grandes. Y así de a poco van apareciendo todas. Esta tiene un brazo en la boca. Sí. Fue el token que usó la última vez y lo aclaró. Es esta, pero sin el brazo en la boca, lo dijo. Sí. Eso que musculosa me mata, te juro. ¿Te parece? Ay, Dios. Esa que todo el mundo usa, en vez de Rambo se tiene que llamar Rano. O Rambo con B. ¿Viste que es ofensivo, Bain, cuando lo hacen con los tuyos? Ay, sana la banda. No cool. Todos salen. Son enormes. Los más grandes son grandotes, los más chiquitos son super ágiles. Se les acercan todos y empiezan a hablar en el idioma este monstruoso que tienen, que irreconocible. Les hablan a todos. A Rosemary se los presento. Rosemary señala con mi mano. Totalmente sorprendido, pero super calmado. Intenta ¿Mari? Extenderle la mano, intenta hacer algún tipo de reverencia, intenta diferentes saludos. Cordiales y ninguno funciona.
Los grunts parecen ignorarlo. O sea, sí, está ahí, es un amigo de ustedes, pero tampoco la comunicación es muy clara. Están y esa es toda la charla que tienen. ¿Y Edur les está hablando? La última vez recuerdo que les hablaba. Edur les habla. No parece estar recibiendo ni enviando nada claro, digamos. Pero él está, digamos, siendo parte de la cosa, digamos. Claro. Por último. ¿Para hablar? Ah. De entre la maleza se dibuja el cuerpo de. No me acuerdo cómo se llama este. Sandía. Sandía. Aparece Sandía con sus tentáculos, sus tres ojitos. Y se escucha retumbar. Algunos de los grooms saltan. Otros parecen estar bailando. ¿Qué les dicen? Oh, están contentos ahí. Sí. Tienen mucho entusiasmo. Estar listos para poder recuperar Gashakot. ¿Albondiga dónde está? Albondiga está entre ellos. Él está girando en su propio eje. Está contento. Creo que la última vez Albondiga nos había ayudado a hablar con ellos, ¿no? Sí, hizo una conexión telepática. Si hay alguien asustado ahora. Y Sandía te ve una voz redo, señor. Si hay alguien asustado ahora es Oswaldo. Ok. Está volando, manteniéndose arriba. No quiere tocar tierra. Y cuando los grunts saltan, él levanta un poquito más la distancia. Por las dudas. Oswaldo, son amigos. No te preocupes. Uno de los grunts está comiéndose una gaviota. Se le caen plumas de la boca. A Edur se le estrepa arriba, se le sube a Sandía. Lo rasca así fuerte. Baja cuando quieras, su palo, no pasa nada. Sí, son inofensivas. Salvo que sea su enemigo, en ese caso. No, sos un Tiffin, está todo bien. Ajá. Oswaldo baja. De nuevo, parecen ignorarlo también. Como que no lo conocen. Y probablemente no lo consideren ningún tipo de amenaza. Ellos están al consentido, digamos. Ajá. ¿Qué me importa? Deberíamos pedirles que nos sigan hasta Gashakot, ya que ya llegaron acá. Supongo que sí. Las reparaciones en el 9 ya están, ahí habría que aprovechar para reparar. ¿Qué reparar? No, no hay nada. No, ya está todo reparado. Pero son todas mejores las que se pueden hacer. Bien. Supongo que entonces sí. Habrá que decirles que nos vamos a preparar para ir a Gashakot. Y deberíamos, supongo, tener que hacer algún plan. Y por eso es que aún nos falta esperar la señal del ejército aéreo de Manarrun. ¿Y van a estar en esta isla? Aparentemente. ¿Volviste a fijarte en los caracoles? Sí. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Y supongo que un día o no sé cuánto tiempo después llegarán el resto de los ejércitos de Manarrun. Quizás podríamos entonces preguntarles si notaron algo, si tienen novedades del asunto. Se cruzaron a alguien. Deberíamos de preparar a ambos bandos para el encuentro. Grunts. Además. Que sepan que los voladores que van a venir son amigos. Y de nuestro lado, en cuanto los veamos en el horizonte, Oswaldo podría volar. Y vos también, Jagger. Además, sabés hablar en inglés. Es cierto. Podemos volar junto con Oswaldo y darles la noticia de qué es lo que se van a encontrar acá. Así que de momento, somos nosotros, los Grooms. Esperamos a los enanos. Y en cuanto seamos los que seamos, podemos empezar nuestro viaje hacia Gashakot. Me voy a hacer la pregunta incómoda de si los enanos no llegan y empiezan a tardar mucho. No creo, son bastante puntuales. Pero ¿y si?
¿Y sí? Tendremos que hacer una guerra de guerrilla, infiltrarnos en algún sitio y hacer algo por el estilo, porque ellos sí necesitamos un ejército. Eso, o salvo Kaiden, ¿tenés algún poder para invocar a los muertos y hacer un ejército de zombies? No. Bueno, entonces necesitamos a los enanos. Sí, pero si no contamos con los enanos, sí, va a haber que planificar algo. Aparte, tenemos que esperarlos sí o sí, no pueden llegar después de nosotros, porque cada día que nos retrasemos son más gnomos que probablemente están sufriendo y muriendo. También. Tenemos un pequeño ejército acá. Ya con estos gnomos. Pensando en este punto, es estuvimos 7 días metidos en un monasterio esperando a que Baggins terminara de armar un brazo robótico para un pájaro que había conocido hace 2 días y ahora se preocupa, pero no lo voy a decir. Está bien, porque recuerdo que 7 días lo tenemos que esperar sí o sí, no era que estábamos esperando a que yo termine algo. No lo voy a decir. De hecho, algo le llama la atención a Jagger. Los Grunts parecen estar... Cazuela no se está dando cuenta, están jugando. Pero parece que lo están rodeando. Como para cazar. ¿Uy? Ok. Voy a chiflar. Cazuela, levanta la cabeza. Y le hago una seña para que se vaya al mar profundo hacia el nube. Se va. No quería interrumpirlo el buen día, pero... Sin problema, Ok. Ese. Los Grunts ni alcanzaron a saltar. Se miran entre ellos y vuelven a los ruidos y saltos que estaban haciendo con los demás. No quería interrumpir al buen día, pero le voy a preguntar telepáticamente si en algún momento puede... avisarles que el ser plumífero que está arriba o algo cerca es amigo, y el ser que parece una tortuga también, y si pueden hablar de esta forma para que nada, nos comuniquemos, para que Vain se comunique principalmente. A donde responde que sí. En un momento todos los Grunts miran para arriba, lo miran a Waldo, que bajó lentamente después de también todo lo que le había dicho Jagger. Se quedan ahí medio atentos ahora, mirándolo al bonding a ver qué dice después. Y cuando los va mencionando al Firbolg, lo reconoce. A Edur ya lo conocía. A Cazuela lo mira ya a la distancia, también asenten. Bueno, esto es parte del ejército que tiene tripulación de nube solitaria, un ejército para nada entrenado, experimentado en batalla igual, con un odio natural hacia los Tieflings, los enemigos principales de los cuales se van a enfrentar, muy difícil acceso a comandos o direcciones, porque tienen que usar sí o sí al Bondia para hablarles, pero cuando les hablan por el bondiga, como vieron acá, todos prestaban atención. Parece que los planes son esperar noticias de los enanos. Así que haciendo una pequeña pausa en la isla, nosotros también vamos a hacer una pausa de 5 minutos, vamos a refrescarnos un poquito y ya volvemos. No se vayan, que queda un rato más. No, ya volvemos. Eso es una advertencia.
regresamos. Antes de irnos a la pausa, la tripulación se había reunido con sus aliados. El fuerte del ejército para recuperar Gak-Shakoth, el cual le iban a hacer, le van a hacer fuerte a Sir Amur, quizás la potencia mundial en lo que es guerra mágica. Y se encontraron con exactamente lo que vinieron a buscar. Un grupo de grooms con los cuales, a los cuales se le hicieron experimentos en Sir Amur, para competir en diferentes actividades. Ellos los liberaron en aquel momento y planificaron este encuentro hace mucho, mucho tiempo. En la playa en la que se encuentran ahora, los grooms hacen sus ruidos y bailan y saltan y se mueven. Pero la comunicación claramente es escasa. Albóndiga está haciendo de intermediario, como de costumbre. Así que les toca a ustedes. ¿Qué hacen? Titan va a mirar tanto a Sher como a Fangs. Yo no tengo nada de experiencia en esto de guerras. Pero quizás deberíamos organizarnos de alguna manera. Digamos que nuestro ejército no es más bien un ejército. A ver, ¿qué es lo que tenemos? Jaer se sienta en el piso, en la arena. Hace una superficie plana y agarra un palito de la arena de la playa y dibuja lo que sería la costa, esa media luna justo donde reposa Gak-Shakoth. Uh-huh. Y empiezo a hacer una serie de anotaciones, que es, bueno, la primera es, según lo que sabemos, la invasión a Gak-Shakoth no se va a hacer a través de barcos, por eso es que las flotas han disminuido. Estas flotas solamente extraían materiales para crear portales, y nuestro principal objetivo sería romper esos portales. Eso es una sospecha, no tenemos una seguridad. Sí, también puede ser que ya hayan terminado esos portales. Ok, si están listos o no, es importante romperlos. Por otro lado, lo que tenemos nosotros particularmente es una fuerza de choque explosiva que poco va a servir en un combate organizado. ¿Son poderosos? Sí, mucho. Pero podemos formarlos y lanzarlos contra un tipo de escuadrón, no, porque seguramente los terminen en 2 minutos. Así que deberíamos poner a vida a Diana también. Ella fue un general. Sí. Mi propuesta es generar un frente. Bueno, vamos a tener que atacar a 3 frentes. De un frente se van a encargar los enanos, eso seguro. Pero sospecho que... ¿Cuáles serían nuestros frentes? Como para saber. ¡Oh! El recuerdo es importante. ¿Te acuerdas, Baggins, del Grunk, que el que fue el único que te habló? Que también era, creo, azul, como vos. En la colonia de Grunks, en el monasterio. Creo que era musgoso. Dijo que no sabían de los túneles subterráneos, de los... de los huecos que tienen ustedes para sumergirse en el río. Ah, cierto. Ok, entonces... Sí, pero Sandía no va a entrar por ahí. Okay. Claro, no. Sin dudas, nuestras tácticas tienen que ser de guerrilla. No tenemos un ejército armado. ¿Y qué significa eso? Significa que vamos a hacer es básicamente agarrar los pocos soldados que tenemos, hacer ataques relámpagos a puntos claves que desestabilicen toda la infraestructura de los Tieflings,
y salir con la menor cantidad de bajas posibles. Ahora, eso es lo que podemos hacer nosotros. Nuestro respaldo son los enanos. En caso de que tengamos el ejército de los enanos, ellos se van a encargar de los tieflings, del carnicero de Manarrun. Y seguramente... Hay algo también importante que dijo Vidarliana, por eso pensaba que quizás tengamos que traernos nosotras o ir al barco. Tienen mucha gente, y los que son más débiles son enviados adelante a que tienen magia y tienen como una jaula, sino que controlan unos demonios gigantes que les dan magia. Y los que están atrás, que son los de verdad poderosos, no necesitan esta. Y son bastantes. Y también están los tabaxis de Yubash. Entonces tenemos que atacarlos por atrás para derrotar a los más poderosos primero. No sé, estoy tirando información, no tengo ni idea. Ok, vamos a necesitar a Vidarliana y vamos a necesitar algún representante de los comandos de los enanos para poder coordinar el ataque. Asegura. Yo voy a buscarla, dice Dur. Buena suerte. Y Sandía empieza a movilizarse con Edur arriba sentado hacia el barco. Que venga por sus propios medios, que no la agarre Santía. Literalmente. Ok. Sabemos que Edur puede, de alguna manera, supongo que lo mismo que cuando yo hablo con los animales. No, esto es para el bondiga. Ah, ok. Y ahí te das cuenta, todos los grunts te están prestando atención. Ok. También va, sí. No suele pasar. Ok. Entonces, miro a los grunks y les digo: tenemos mucha potencia de choque. Tenemos a Sandía. Tenemos a los más rápidos. Por lo que seguramente podamos infiltrarnos detrás de las líneas enemigas y recuperar Galchacot. Tenemos buenos soldados, pero no somos un ejército. Esperemos a nuestros amigos los enanos. Esperemos a Vidarliana. Y con la información sobre la mesa, podremos decidir cómo continuamos en los próximos días. Supongo que entonces deberíamos establecer objetivos. Y tenemos que definir objetivos. Sin dudas de que me parece una muy buena opción. Lástima que... quizás podríamos usar estos acueductos, o como se llaman. Perdón, dice Rosmarie. Perdón. ¿Intentaron tipo preguntarle a los tieflings si... Sí. Si quieren, digamos, no hacer eso? Sí. Oh. Sí. ¿Varias veces querés ir vos? No, yo tampoco quiero estar acá, pero... Igual. También está el tigre demonio que te quiso matar la otra vuelta. Si quieres acercarte y preguntarle si porfa no te puedes matar esta vez, tal vez funcione. Bueno, entendí. Sé que es un momento complicado, Rosmarie, pero simplemente sos víctima de una guerra. Tampoco pienses que mañana llegamos a Galchacot y vas a poder desembarcar e irte caminando hacia tu valle. Porque seguramente Yubesh ya te tenga entre ceja y ceja. No. Y quiera matarte, o quiera reclutarte, o quiera utilizar tu poder, o haya puesto un montón de trampas mágicas en tu lugar para poder explotar todo tu valle en cuanto pongas un pie delante. Así que... Yo creo que esa persona estaba ahí por ustedes, que yo era la carnada. De hecho, hay que sumar otra cosa mal también para el otro lado. ¿Qué tienen nuestras armaduras mágicas? Indestructibles. Pero son solo tres. Cuatro. Sí. Más tus polvos mágicos de gemas. Unos momentos más tarde viene Sandía con Edur arriba y Vidarliana también. Bien. Wow. Parece que está divertida ahí arriba. ¿En serio? Sí. Es la primera parada. Es prácticamente imposible.
Que dicen esas dos palabras juntas. 91 capítulos y Damiana está divertida. ¿Qué carajo? Ay. Nunca fue mi Damiana y divertida en una misma versión. Algún día, perdón, Sandía se vuelve, se mueve bastante rápido en el agua. ¿Dice? Sí. Bien, Edu. Ok. La garra se baja. Estamos decidiendo qué es lo que podemos hacer con las tropas que tenemos. Los cuenta a todos. Oh, morir. Hablemos de eso. Diciendo bueno, siento positivos. Matar estamos a todos los que podamos y morir. Estaba planteando un par de tácticas de guerrilla para poder destruir esos portales si es que existen. Ver qué es lo que van a hacer los enanos. Necesitamos tener una información para poder hacer algo al respecto. Ah, les conté lo que vos me contaste de los demonios y los ejércitos, carne de cañón. Ah. ¿Se puede atacar a los magos poderosos por la espalda? Sí, de hecho, una buena idea. ¿Qué más sabemos? Ahí están los productos. Hay unos acueductos. Sí. ¿De qué tamaño son? Tamaño, creo un poco más grande a veces para transportar jaulas con tritones adentro. O sea que de acá no entramos casi ninguno. Sí. ¿Te caen seguro? ¿Vos te... No me voy a meter abajo el agua. Son de carretillas. Entro yo. Entra él, señala a Sandía. No. Señala a uno un poco más chiquito. Tampoco entra. La persona más grande que entra ahí es Jagger o Arleana, digamos. Uh-huh. Y van a estar apretaditos. Sí. Ok. Bien. ¿Qué más sabemos? Sabemos que tenemos una guarnición. ¿Se dice guarnición como las papas fritas cuando, cuando ¿sabes es? Que me quedé pensando en cuanto lo dijiste. ¿Sí? Puede ser ensalada también, sí. Pero... Sí. Ok. Guarnición es un excelente nombre para un acompañante. Sí. Son dos tarados. Bueno, tenemos una guarnición de enanos que tiene un ejército que vuela dirigiéndose hacia esta isla. Bien. Supongo que desde este lugar podemos planear con ellos nuestro primer avance y otros barcos con enanos. No sabemos cuántos. Su misión principal es derrotar al carnicero de Manarrón y sus ejércitos, que es el general. Parecían enfocados en él. En tal cual. Por eso. Lo mira Vince. ¿Cuántos grungas hay ahí? ¿Cuántos? Si vos contabas, sí, cuando vos estabas, ¿cuánta gente había? Un par de miles, pero no sé cuántos habrán sobrevivido. Más todos los renacuajos que pueden haber eclosionado. ¿Sabes que nos serviría ahora, no? ¿Qué? El amigo ese de ustedes con... Sí, pero creo que se volvió a su planeta de origen. ¿Por qué no se brilla Galix? Porque ese se comía a los Tiflis, ¿no? Ese. ¿No se acuerdan de eso ustedes? ¿Cuándo? Sí, pero no veo cómo va a poder infiltrarse en la selva. Él se escondía en lugares oscuros abajo. Y no creo que pase por los acueductos. Vivía en un acueducto. Pero era enorme. ¿Alguna vez estuviste en los acueductos, Tremor? La alcantarilla no estaba inundada. Ajá. No sé si respira bajo el... No le pregunto. Bueno, mira. Así como estamos, tenemos que contar lo siguiente. Como nosotros, todos los del barco, porque todos van a pelear, incluso vos, y señala a Romario, no te hagas giro. Bueno, a todos los muchachos acá, los señala a todos.
que hace, todos hacen algún tipo de seña de que entendieron lo que estaba diciendo. Y un número indefinido de enanos, que puede ser entre 0 y qué. 150. Tal vez más. Tal vez más. Bien. Y además, son soldados entrenados. Cosas que nosotros tenemos. ¿Dos? Sí. Mirá, igual, dos. Yo los vi pelear a Kaiden, a Vines, a Edur. Hay experiencia en combate. Experiencia en combate. Pero no en guerras. No, en absoluto. Y lo mira Vines. Hay una sola forma de ganar esto. Una sola forma de ganar esto. Perfecto. Vos tenés que convencer a todos los Grunts de que somos sus aliados y se levanten a pelear contra los Tiefling. Así de sencillo. Es la única ventaja que podemos llegar a tener. Si son 2000, como vos dijiste, buenísimo. Van a morir una buena parte, pero el resto va a sobrevivir. No te preocupes, yo cuento con que algunos de nosotros muramos en el camino también, digamos, vamos a una guerra, ¿no? Vos vas a ser como el jefe de ellos, ¿no? Después, no sé cómo se llama, el que tiene más barro, ¿cómo es? ¿Cómo, qué hacen ustedes? No hay tiempo para que te ofenda. Bueno, hay un sistema de castas, y estamos viendo de no seguir con el sistema de castas para no seguir fomentando la represión dentro bueno, de... ¿Y cómo te va a llamar? ¿Qué va a ser el cacique, el chamán? ¿El pai? El rey. ¿El líder interino? No. No podés decir interino. No se va a subir nadie a tu bandera si vos sos interino. Vos necesitas que esta gente venga a pelear con vos. Vos necesitas que esta gente sepa que vos lo vas a ayudar. Que sepa que vos lo vas a salvar. Que vos lo vas a liberar. Ponés interino ahí. Y no te prefieren estar con los Tiefling, capaz. ¿Me puedo llamar el Gran Baggins? Funciona. Tiene que haber un discurso atrás de eso. Vos tenés que ser un general. Tenés que decirles algo. Que ellos te tienen que escuchar. Y en lo posible te tienen que escuchar en su idioma. Ah, oh, sí. Ok. Voy a pensar. Pensá algo. Algo. No lo apabulles, ya lo hiciste, Baggins, una vez. ¿Cuándo? ¿Cuándo estaba en público? Con el Brun en las colonias del monasterio. Y fue muy persuasivo lo que dijiste. Sí. Y se quedó pensando. Y hasta cambiaste, les diste un protector. El... no sé cómo se llama. De sopa. ¿Sería algo así? Sí. Bueno, pero te tiene que escuchar todo. ¿Podés hacer algo para que te escuche todo el... Todo, qué sé yo? Creo que sí. Buenísimo, porque lo va a necesitar. Otra cosa, el barco ese puede pelear. Si no puede pelear, puede chocar gente. También. Listo, quiero que entiendas que lo va a hacer. Bien. Y quiero que entiendas esto, pues yo sé que te duele cuando se le cae un pedazo de madera al barco. Tiffin lo van a hacer mierda, No le van a tirar agua, no le van a morder el casco, le van a tirar rayos, bolas de fuego, meteoritos. Prepárate, porque alguien va a tener que estar arreglando el barco mientras vos estás manejándolo para pelear. Sí, pero ahí también se puede defender. Buenísimo. ¿Cuáles son las armas? ¿Con qué contamos? Tenemos cañones y el barco mismo es un arma, porque ahora puede saltar y podemos usarlo para saltar arriba de alguien. A ver. No va a poder hacer eso. ¿Ah? ¿Por qué? Porque todo esto va a empezar con vos diciendo, síganme, vamos a hacer, venga, vamos a saltar todos juntos al barro. Y después vos vas a saltar con el barco. No. Y capaz que aplastás a 4 o 5 grunts en el camino. O tal vez primero salto con el barco arriba de un grupo de Tieflings y después salgo haciendo el discurso. Mirá. Ya saben que puedo hacer cosas. Una gran idea. Pero si algo aprendí peleando con los Tieflings es que en una situación así, en los escudos van a tener atados grupos.
¿Sí? Va a tener que ser muy delicado. ¿Y si no saben que estamos llegando? ¿Se puede hacer eso? Si vamos por abajo del agua, sí. Quizás tengamos que hacer una disección. Que unos ataquen por arriba y otros por abajo. Y tenemos los túneles. ¿Cuál es el lugar más importante de Akshakot? ¿De qué voy a decir? Ventaja. Se nos va a dar ventaja. ¿Ventaja estratégica o ventaja de moral? Estratégica, es la única ventaja que necesitamos. Estratégica. De moral va a ser vos gritándole, chico, algo. Y el templo está construido en la parte más elevada de la ciudad. Perfecto. El templo va a ser. ¿Cómo tomamos el templo? Depende de cómo esté protegido. Los túneles conectan con el templo. Los túneles conectan con todos los edificios importantes de la ciudad. A veces se llevan sacrificios directamente desde el mar. ¿Alguien se reconoce a alguien con el que hayas tenido? Sé que quizás sea una pregunta dolorosa, pero ¿alguien que te quede de confianza? ¿Quizás la Bruja Azul? No tenía nadie de confianza, por eso que me fui. ¿Y crees que te escucharían? ¿Cómo? Pregunta si crees que te escucharían. Ay, yo supongo que si ellos están muy abatidos, es muy probable que sí. En caso de que los Tiflin los hayan convencido o algo por el estilo. Por eso también hay que ver si tienen los Grunks sometidos controlando los pozos de renacuajos. Tal vez sería importante liberarlos. Eso es que no sé, no hay muchas cosas que no puedo saber hasta que nos lleguemos. O sea que deberíamos infiltrarnos primero antes de atacar. Como yo lo estoy pensando, creo que deberíamos hacerlo así. Me parece que es la opción. Sí, exacto. Para mí tiene que ir un grupo con Baggins al templo y tomarlo rápido y en silencio. Desde el templo, Baggins va a hablar para que lo escuchen todos los Grunts. Y en ese momento, con esa distracción, entramos todos los demás. Tu objetivo, Baggins, va a ser después salir del templo lo más rápido que puedas hacia el barco. Que se levante y que haga algo. Y ahí vas a pelear vos. Quizás destruir el portal. ¿Qué portal? Estamos construyendo un portal para poder... Eso no sospecho. Bueno, si es un portal, hay que destruirlo, no importa lo que sea. Porque si están dando ese portal, puede ser el lugar por donde van a llegar los refuerzos de ellos. Y no vamos a poder con los refuerzos de ellos. Entonces, mientras Baggins hace eso, ¿quién lo va a ayudar a infiltrarse? Supongo que puede ayudar, ¿no? Y vos, Jair. Estoy pensando. Todo lo que puedo aportar es un montón de experiencia en combate. Mira, Jair. Y un odio irracional por los Tieflings. Si alguien va a asegurarse de que Baggins llegue al templo, sos vos. Después tu trabajo es asegurarse de que Baggins llegue al barco. Ok. Y después matar a todos los que se pongan en el camino. Sí. Ok. Baggins, puedo llevarte directo al templo sin levantar sospechas. Podemos ir volando. Pero debería de ser... ¿Tendríamos la ventaja en la noche? No, van a tener que ir por los acueductos. No, volar... Va a estar vigilado el cielo, ese es el tema. Sí, vimos en el mapa que estaba el ojo de Maquis ahí presente. Sí, cierto, el ojo de... Pero el agua le va a dar la ventaja. Ok. Yo no creo que los Tiflins puedan ver de noche. Y los gatos también. Mirá. Y los enanos. Se me ocurre algo. Cuando estés ahí y des el discurso en la piedra de sacrificio,
Sacrifiquen a Tiflin. Sacrifiquen como... Un palito de baile. Sí. O sacrifiquen como... Como quieran ustedes, que los Grunts vean. Que... Debería ser Vines, ¿no? No, un cuchillo, prefiero ser. Clavale un cuchillo, es suficiente. Después sí, que ya lo remate, no importa eso. Lo importante es el acto, ¿sí? Vos tenés que mostrarle a... Pensalo así, si vos estuvieras en la situación de ellos, totalmente preso, y hay un Grunt que se levanta por encima de los demás, ¿qué es lo que haría ese Grunt para demostrarte que es mejor morir peleando que ser un esclavo? Tendrá que estar haciendo a Cal, ¿no? Cal está muerto, asegúrate de eso, ¿sí? Ya fue. Bueno, el mejor de los casos, o el peor de los casos, siendo general de Gran Babas, así que... Cal no. ¿Somos está. Nosotros? Somos nosotros. Y somos muy pocos como para que las cosas salgan mal. Y Kaide no va a estar con ustedes. No. Kaide va a tener otra parte muy, muy complicada. ¿Y cuál tenés? Mira, Kaide. Si algo sabemos de Ciramón es que es un experto en magia. Vos vas a tener que ir sola contra los expertos de magia. Ok. Te podemos dar algunos grunts, te podemos dar algún tipo de arma. Va a ser interesante. Sí, okay. Sí. Tu objetivo es ser la distracción de ellos. Okay. Mata todo lo que quieran en el camino. Acá no me importa nada a mí. Pero mientras ellos puedan llegar al templo sin ningún buena bola de fuego y pueda dar el discurso sin problema, estamos bien. Okay. Y acá estamos poniéndole mucho peso a ese discurso, Ains. Así que entre todos vamos a tener que pensar algo que puedas decir. ¿Sí? ¿Y yo qué hago, Isudo? Y a Elena los miro a ustedes por turno, como diciendo. Voy a ir con Jagger. Ok. Bien. Entonces, el primer paso es infiltrarse. Cuando lleguen al templo no van a tener que dar una señal para que Kaide llame la atención de los magos y empiece lo que sea eso. El resto vamos a tratar de generar una distracción en la playa para los Tieflings. Segundo paso, Vines tiene que volver al barco porque es el único que sabe manejarlo. El barco va a estar en el agua. Sí. Y tiene que ser el camino más rápido. Más rápido, el camino más derecho. Si es por arriba de la tierra, es por arriba de la tierra. Jagger, confío en vos. Bien. Y esto sin contar a los enanos. Cualquier cosa que hagan los enanos, probablemente ellos van a estar organizados a su manera. Entonces lo que nosotros vamos a tener que hacer es decirle qué es lo que nos gustaría que pase. ¿Qué esperamos de ellos? Bien. Parece que tenemos un boceto de un plan. Sí. Eso parece. 14% de un plan. Por eso necesitamos que Vagin sea un experto orador. Y que inspire a miles de Grunts a levantarse. Poder detener más de 50 expertos en alta magia al mismo tiempo siendo solo una persona. ¿Nadie de tu familia te ayudaría? ¿Cómo? ¿Nadie de tu familia te ayudaría? De hecho mataste a la persona que también quería ser parte de la invasión. Del otro lado. Gracias por eso, supongo. ¿Sí? No. Es útil, si no estaría molestando por acá. Sería algo más de que preocuparse. Exacto. Exactamente. Pero, no. ¿Tiene problemas con eso que pasó? Me preocupa que tal vez alguien encuentre no. Okay. No, estoy yo acá. Sí.
pero tu tía tampoco se lleva muy bien con vos, que digamos. Esto no se entiende. Hay dos fichas en el tablero, Marala, puestas en esta guerra. Una murió, la otra está del lado de Ragnis. No sé si funcionan las cosas. Y nada, nadie va a reemplazar a la ficha que se sacó del tablero, Marala. Cuando muere un Marala, técnicamente, si lo mata otro Marala, reclama sus cosas, como lo mató Jagger. No pasa nada con eso. Probablemente se subasten, o sea, alguna especie de torneo para ver quién se queda con qué. ¿Por qué tiene la regla sobre esto? ¿Cuántas veces se han matado entre primos para tener que hacer semejante regla? No tantas como se han casado, Baggins. No somos primos. Bien. Ah, se te come la banda. Acompañando a Santiago de Marala. Acompañado a Caden, Oswaldo y Rosmaris. Confío en que ustedes van a hacer algo para protegerla, o por lo menos escobar. ¿Conmigo? Sí, van a ir con vos. Creo que prefiero ir sola, sin ofendernos por eso, pero no tiene ninguna chance sola. Me sentiría responsable de eso todo. Solo no tengo que pensar en nadie. Mirá, Kaya, esta es la razón por la cual Jagger dijo que ninguno de ustedes tiene experiencia en guerra. Se trabaja en equipo. Eso de, chara, no sirve de nada. Sí, son tu responsabilidad. Y ellos también son responsables de vos. Ok, bueno. No van a tener que trabajar en equipo. Imagino que puedes tirar tu rayito vos sola, seguro. Pero hay un montón más de ellos. Entonces, tenemos que considerar que tal vez nos superen 3-1. En cualquiera de los aspectos. Yo entiendo, pero hay muchos... Es momento de recordarte algo. ¿A mí? Sí. ¿Qué? Del otro lado, digo, ya sé que sos una Marala y ya sé que haces un montón de magia, pero hay que tener en cuenta que del otro lado hay gente que se anotó en un ejército que disfruta de matar a sus enemigos, pero capacitados mágicamente, e incluso puede que algunos más poderosos que todos nosotros juntos. Es lo que iba a decir. A ver, escuchen. No entiendo de guerras, pero entiendo perfectamente de magia. Sí. Y no sé si ustedes en algún momento tuvieron un combate mágico contra mágico, porque sin ofender no pueden hacerlo. Es probable que no tengan ninguna chance con Osvaldo, con Ramaris. No estamos hablando de ganas. De hecho, no tengo chances, así que lo único que puedo hacer es generar una distracción lo suficientemente extensa como para que tenga éxito el del templo. Por eso van a ir con vos, para que te den un poquito más de tiempo. No funciona así. Yo entiendo lo de la guerra. A este nivel de magia que he visto, no hay tiempo que valga. Por eso diría que sería quizás más útil que estén logrando algo con otro grupo. Lo van a estar haciendo. Es una sugerencia. No la vamos a tomar, van a estar con vos. Bueno, bien, es una misión suicida, que lo sepan. Vos, le dice al Firbolg, no le dice el nombre. ¿Puede volar? Asiento. Listo. Van a tener que ir volando ustedes. ¿Es una misión suicida? Sí, sí, todas y cada una de las que vamos a hacer. Bueno, lo mejor que nos puede pasar es que todos los grunts se junten, agarren un palo cada uno y empiecen a pinchar el tobillo de Tiffany. Opa. Después de eso se va a armar un desastre. Vamos a suponer que los grunts dicen, ¿saben qué? Ese azul tiene razón. Vamos a hacerle caso a ese que está ahí arriba y vamos a apuñalar a Tiff. Lo que sigue es la hecatombe. No hay organización ahí, no hay un campo de batalla, no hay formaciones, no existen. Va a haber Grunt tirado en el piso, arriba de Tiffling, Tiffling muerto, Grunt muerto, enano muerto, nosotros, algunos de nosotros. Entonces, ahí tenemos que decidir bien el objetivo. Cuando Ain llega al barco, hay que romper ese portal. No sé cómo hacer esto.
que tirás, saltá con media arriba de la máquina. Eso es lo que puede hacer. Tiene las instrucciones de... No el... la máquina que es el portal, pero sí cómo funcionan los portales. ¿Bombas? ¿Explosivos? No tengo ni idea cómo se destruye un portal de máquina. Además, tenemos que asegurarnos de que todo esto no sea en vano. Digo, ¿qué hay si, bueno, hoy vamos y eliminamos a los Tieflings y la semana que viene, ¿qué? ¿Viene de nuevo? ¿Nuevos barcos? Así que tenemos que asegurarnos de que realmente no vayan a volver. Vos primero hay que ganar la primera guerra. Vamos por la primera batalla. Pero es verdad. Bueno, yo no sé nada de máquinas ni de magia. No tengo ni idea. Pero cae bien, va bien. Existe la posibilidad de, en vez de romper la máquina esa, modificarla para nuestro beneficio. Sí, se podría, porque es una máquina. Se puede romper o se puede arreglar. Si funciona como un portal, lo que se podría hacer es que tal vez cambiar la forma en que el portal funciona. Porque un portal funciona como un túnel, básicamente, entre dos puntos. Si podemos hacer que el portal se apague de forma intermitente al azar en vez de estar abierto todo el tiempo. Ay, sería horrible y grotesco, pero... O podemos llevar explosivos y tirarlos dentro del portal y romper no solamente este portal, sino que el del otro lado. Cambiar la entrada. Tengo que ver cómo funciona, pero si no se necesita una máquina del otro lado, simplemente abre un túnel mágico, tal vez puedo cambiar el origen de entrada y ponerlo en la ciudad de los enanos para que puedan venir directamente en vez de que vengan los tiflings. Depende de cómo funcione y esté armado la máquina. Bueno, eso lo tengo que decir ahora. Nos lo ponemos boca abajo, río de un fuego. No, pará, son resistentes al fuego. Ácido. Pozo lleno de ácido y la máquina que... Ahí. Y todos caen. Cae en estas cosas que dicen. ¿Son posibles? ¿La magia funciona así? No tengo ni idea de cómo funciona un portal. Y... fijo la máquina que lo contiene, o si lo contiene una máquina o si no lo contiene una máquina. Por lo general, los portales fijos hay que conocer el lenguaje, las runas cercanas que invocan ese portal. Sin esas runas cercanas no va. Un portal de los que yo conozco no llevan hacia donde deberían. Bueno, ¿qué dice? ¿Intentamos eso antes de romperlo? ¿Y si no funciona, lo rompemos? ¿Cuál era la idea de no romper antes de no romperlo? Aprovecharlo. ¿Y cuál era la idea? Y podríamos usarlo para o traer a todos los enanos acá de forma rápida, o usarlo para que mueran todos los tiflings que lo atraviesan. ¿Los enanos tienen un portal en Manarrón? No, de ese estilo. Si no tienen uno así, no sé si va a funcionar traer a mano. Porque en Siramur sabemos que hay uno. Tiene que haber otro lugar de donde venga el portal para que funcione. Lo único que se me ocurría sería hacer hacia el otro lado del portal y tirar algo que explote el Palacio de las Luces, ya que el rey está ahí y casi todo su ejército está acá, pero tampoco sé si funcionaría. Me parece perfecto. Un contraataque,
revertirlo para que el portal de este lado sea el de entrada en vez del de salida. Y lanzar algo explosivos o lo que sea. Bien, entonces el plan sigue igual hasta el templo. Ok. Mi pregunta es, sí, ¿es necesario revertir entrada y salida cada vez que necesitemos enviar algo hacia el otro lado? Me refiero, el portal está abierto. ¿Tiene una entrada y una salida? ¿O simplemente se puede ir de los dos lados? No sé cómo funciona esta máquina hasta que no la vea. Ok. Bueno, entonces, ¿hasta el templo? Hasta el templo sigue igual. ¿Sigue igual? Tu trabajo ya va a ser llevar a Baggins hacia el portal. Como sea. Ok. Mientras tanto, entonces, ¿barco? ¿Portal? No, primero el portal. Ok. Después, mientras tanto, Kaiden y el escuadrón mágico hacen la distracción y van a tener que ayudar con el portal, seguro. Así que ahí Jaeger va a tener que defender. Ok. Yo voy a estar ahí, así que bien. Vamos a dos. ¿Qué piensan los demás? No veo muchas opciones y no soy la pesada de tus cosas. A ver, supongo mejor que no tener un plan. Sí, creo que va a funcionar. Recordá que tenés que hablar en público, ¿eh? Sí, lo sé, lo sé. Si podemos hacer eso del portal, o lo tenemos que romper, cualquiera de las dos, vamos a tener... Quizás romperse más fácil. Quizás romperse más fácil, sí. Quizás romperse más fácil. Ahí vamos a tener una pelea más justa, si se quiere. No mencionamos en ningún momento a Yevashia, los tabaxis. Que, por cierto, no sabemos mucho cómo pelean. Son los que están más cerca del crisol, pero hay una universidad de magia también en Arun y es probable que ellos la usen. Y justamente ellos son una incógnita. Porque sabemos que los Tiefling quieren conquistar Gajaco. Están ahí para quedarse. Pero ¿qué hace este pibe con los gatitos ahí? Algo se repartieron porque también estaba Tecio. Y el problema de Yuvash es que tiene algo contra Jagger, así que te voy a ir a buscar a Jagger. Buenísimo. Bien. Pero ya no va a estar conmigo. Al menos sabemos un efecto, sabemos un objetivo. Bien, excelente. Ahora solo me falta desbloquearle suficiente poder mágico como para derrotar un demonio de aquí al, no sé, dos semanas, tres semanas, ¿cuánto? Tal vez menos. Probable que no se encontremos todos al otro lado. Sí. ¿Qué tan lejos estamos de Gajacot, Baggins? No tanto. ¿Cuánto es no tanto? Dos días como mucho, dependiendo de qué tan fuerte esté el viento. Bueno, vamos a hacer lo siguiente entonces. Estamos a dos días. La primera misión que tenemos, una misión de exploración. Necesitamos saber a qué nos vamos a enfrentar. Kaiden, os podés encargarte de eso. Supongo que sí. Bien. ¿Necesitas más gente? La primera vez no. La segunda quizás sí, dependiendo de lo que encuentre. Bueno, aprovechemos. Vos y Oswaldo se van a encargar de explorar. Si hay algo que sabemos de los bulines, que no hacen ruido cuando vuelan. Pero va a necesitar que no lo vean. Entonces, vamos a hacer campamento acá. Kaiden y Oswaldo van a ir a explorar. Manténgase con cuidado, lejos. Vean de afuera. No se acerquen.
lo mejor que podemos encontrar es lugares donde... Si encontramos a alguien distraído, ¿podríamos secuestrarlo para sacar la información? Perfecto. Y lo pueden hacer mejor. Hay formas. Que no llame la atención. Cosa, punto de interés importante. La máquina. ¿Qué hace a simple vista? Guarniciones o cuarteles, ¿dónde se juntan los soldados? Armerías. Explosivos. ¿Suelen tener algún tipo de disposición igual como arman sus campamentos los tiefling? Sí, probablemente los estúpidos estén medio reunidos así en ¿Puedo mostrarte algo? Sí. Le voy a mostrar los pensamientos de los tieflings que habíamos capturado en la colonia cuando salían de la carpa con de hablar del carnicero y que se movían, que vieron la máquina para ver si eso le dice algo. Muy bien. Haz una tirada de inteligencia. Tres. Y Alain se queda unos instantes ahí, como que descargando la información. Lo adin. Perfecto. Sí, acá te dice esta casa con este techo. Probablemente esto sea una de las guarniciones y sean todas similares a esta. Esta es la casa del general. Ahí está el carnicero. La máquina no la alcanzo a ver bien, no se ve bien. No, era brutoso, sí. Hay una ventaja más que creo que estoy viendo acá. Probablemente esta gente no esté esperando un ataque. Y probablemente esté haciendo que los Tiefling trabajen mientras están panza arriba en la playa comiendo cocos. Vimos Grooms trabajando, sí. Bien. Sí, probablemente estén trabajando hasta que le sangre la anca. Que eso es bueno porque necesitamos que se convenzan de que Baggy lo va a salvar. Ajá. Ok. Bueno, entonces. Kaiden y Oswaldo, descansen lo que tengan que descansar. Necesitamos que vayan a explorar lo antes posible. Lo demás. Supongo que la noche vamos a hacerlo. Perfecto, de la noche. No queda mucho más. ¿No? Voy al barco. Voy a revisar los caracoles. Ver si tenemos novedades de cuándo van a estar llegando. Bien. Y poder definir algunas cosas más. ¿Edur? Edur está ahí con los grooms. ¿Podemos? Sentado como una rana. ¿Podemos ir? Necesito que veamos algunas cosas juntos. Sí. Y camina al lado tuyo. Y llamo a Cazuela para que venga a buscarnos. Viene re rápido. Esta vez no lo atacan, ni se le acercan. Y se lo lleva al barco. ¿Qué van a hacer? Los demás. Se puede volar con el palto. Sí, Oswaldo está ahí. Parece realmente ignorante del real peligro al que se están por meter. Está abrió de nuevo. No. Está okay. Mirando a los grooms, está totalmente sorprendido de que tenga esa forma. ¿Te parece que vayamos a ir a la noche? Sí. ¿Vos dijiste que estaba 2 días? Sí. ¿Eso cuánto sería en vuelo para que tenés experiencia? No tengo experiencia volando, pero... No, falta. ¿Volando? ¿Vamos a volar 2 días seguidos? Y hay que ir hasta hacer reconocimiento de la zona. No. Para saber.
Pregunto. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es salir con un bote ahora. ¿No? Y ir lo más lejos posible y después volar todo el resto del camino, porque vamos a estar cansaditos. ¿Quieres llevar el bote motorizado? ¿Hace ruido? No. Sí. No creo que podamos ir. Y podemos ir hasta la mitad y abandonarlo en el agua, ¿no? Sí, pero no sé si eso llamaría la atención. Si hay gente ya ahí, en lo que hay es esta isla, Agarchico. ¿Y nos podés esconder vos? No puedo esconder a todo, solamente a nosotros dos. Pero podrían arrastrar la orilla de Android. Sí, el problemático hasta que lleguemos es el lugar. Creo que el primero, por lo menos debería, el primer viaje o incursión debería ser ver qué hay entre esta isla y Gashbot. Si no encontramos a nadie, ir en bote motorizado sería una opción. A no ser que combinemos dos botes y le pongamos motor y le pongamos un poco de peso para que se hunda y lo cubramos con camalotes para que parezca una isla flotante de camalotes y vayan para el agua, expandidos. Es una buena idea, pero no haría ruido igual. Si el motor está completamente sumergido, tendría que cambiarle un par de cosas. Puedo ver de hacerlo mucho más silencioso. Ok. Si te parece, Osvaldo, entonces podríamos simplemente sobrevolar la isla y un poco el mar de esta zona hasta que tengamos eso. Igual mi problema es que vuelo solamente durante 10 minutos. ¿10 minutos? Uh-huh. Wow. Es decir, puedo hacer más, pero si mi estrategia va a depender de volar, debería gastar mucha energía en volar. Ah, a ver, ¿puedo probar algo? ¿Qué? Estira las alas, levanta vuelo y con las garras te levanta de los brazos. ¿Puedo mover los brazos mientras tanto o estoy medio así? Sí, podés. Ok. Mira, yo te puedo llevar. ¿Podés volar rápido? No sé si muy muy rápido. No tengo otra opción. Yo te voy a llevar lo más que pueda. Después vos me llevas lo más que pueda. Yo no puedo llevarte. Entonces vamos a necesitar el bote. Sí. Pero bueno, puedo recorrer mientras tanto la isla durante unos 10 minutos y esta noche puedo volar un poco más. Sí, uso toda mi energía solo en volar. Dale. Y cuando me caigo, empiezo a volar. Cosas así. Ey, buena idea. Vayan a recorrer la isla entonces. Ok. ¿Se va a recorrer la isla cayendo? Sí, me tiro a volar y y voy a hacer eso. Osvaldo, ¿tendrías algo en contra de usar magia? ¿Usar qué? Usar magia. No, para nada. ¿No? ¿Vos tendrías algo en contra de que yo vaya bebiendo? No, para nada. Abre un barril y le clava una bombilla. Ok. Bueno, probemos esto. Voy a usar suspensión arcana para crear una canica. No va a verse nada girando alrededor, pero de repente aparece como lo que sería el borde de la canica, como transparente. Y se lo voy a dar. Y le voy a decir, rompete la canica en la cabeza y tócame la frente. Ok, ahí nos hacemos invisibles los dos. Tanteo. Ok, acá estás. Lo agarro. Esto nos va a hacer invisibles y ahí yo sí puedo volar. O podemos hacer al revés. Yo mantengo la concentración de ser invisible para los dos y vos me podés llevar volando. Y podemos ir turnando de esta manera. Genial. No nos van a ver entonces. Sos bueno. Perdón, pero tengo que preguntar. Si vas tomando, ¿perderías la concentración?
No, voy a estar más concentrado. Hay que tomar siempre cuando vuela. Ah, ok, genial. Disclaimer. Si toma, no vuele. No nos patrocina. No. Bueno, Kaiden va a ir con los guantes. Se van a ir a recorrer la isla. Baggins, ¿quedás? Jagger está en el barco y vos estás con los Grooms, Albondia, Vidaliana, Rosmaris. Bien. ¿Al final van a necesitar mi bote sanguchado? Sí, ese se lo dice, dale. Que sea lo más inciso posible. Bien, voy a poder trabajar en eso. Tiene que estar listo para hoy. Tenés toda esta mano de obra. Sí. Bien, voy a hacer una lista de materiales y eso se la daré a alguien para que vaya a buscar las cosas al barco. Jagger, estás en el barco con Edur y Manred. Le pido. Hola, Manred. ¿Cómo están? ¿Sale todo bien? Sí, encontramos a los Grooms y ahora estamos planeando nuestro desembarco en Galshakot. Bueno, me voy a quedar en el barco. Ok. Porque, bueno, va a ser importante. Sí. No, ignoro eso y simplemente voy a bajar a buscar los caracoles. Sí. Y tirarles que nada, que necesitamos novedades para saber si están cerca, cuándo los podemos esperar, cuántas horas faltan para que llegue la tripulación aérea. Hace una tirada de naturaleza. Ok. Naturaleza. Nature. Bien. Ahí los caracoles estos empiezan a mover, empiezan a generar un mensajito después de un ratito mientras vos le hablas. Y Dure está re sorprendido, nunca vio esto. El escuadrón aéreo debería estar llegando a su posición en 3 días. Ok. Y le voy a decir a Edur. Edur, uh-huh. Agarra tu espada. Sí. Y voy a salir a cubierta. Sale. Y voy a agarrar mi espada también. Sí. Y le voy a decir en posición. Y voy a atacarlo con todo. ¿Con todo? Atacalo. No con todo. Tira ataque. Realmente quiero entrenar muy duro con él. Bueno, dale. ¿Ya han entrenado así? No tan duro. No de duro. No tan duro. A ver. ¿Tiraste? No. Ok. Entonces atacalo, de verdad. Dios. No lo quiero matar, ¿no? No. Vos querés atacarlo de verdad. Pero quiero. Si esto fuera la guerra. Daño no letal. Quiero preparar a Edur para. Si yo estuviese peleando contra un enemigo de verdad, si mi vida dependiese realmente de esto, esto se lo digo antes de que arranquemos, ¿eh? Y cuando levantamos esa espada, se empieza a decir, este combate es distinto, combates en la guerra son distintos a todos los combates. ¿Cuál es tu clase de armadura? 21. Se pega él. Ok. No solo te pega. Te demuestra que puede pasar tu casa armadura sin problema. ¿Qué? Te tiene el golpe antes de pegarte. Mirá, Jagger. Entiendo lo que estás haciendo, pero estoy re listo para esto. No necesito que te preocupes por mí. Ahora hay que preocuparnos por las otras cosas. Ah. Y suena re estúpido esto. Una vez leí un cuento de que había como unos enanos que morían en batalla y se sentían bien. Y si... Yo hace un tiempo trabajaba en un café bardiendo.
Y ahora estoy yendo a liberar a un grupo de grunts. Si muero acá, haciendo esto, no sé, creo que va a estar bien. Pero estoy listo. Gracias. Y voy a estar atrás tuyo. Voy a seguir tus órdenes. Bien. Y voy a pelear al lado tuyo y voy a tratar de protegerte a vos y a Vines con lo mejor que tengo. A Vines. Voy a hacer lo mejor que pueda, pero estoy listo. Tal vez no tan listo como ustedes, porque bueno, qué sé yo. Hey. Confío en tu espada. Y pronto vamos a ser más que compañeros de tripulación. Ya no somos piratas. Mañana a esta hora vamos a ser soldados. La cara de Dulce ilumina. Se siente reconocido. Se siente uno más. Y de repente siente que Manre los abraza llorando. ¡Vamos a ser soldados! Interrumpiendo la escena. Y entonces sí, vamos a soldar. Apenas salimos del abrazo de Manrel. Agarro con mi mano izquierda, mi mano derecha el brazo de Dur. Y con mi mano izquierda junto mi brazo rodeando el suyo. Agarrándonos en esta manera. Que las lianas trepen hacia su codo. Y agarrándolo bien fuerte le voy a decir. A partir de ahora, y le voy a poner mi mano en el hombro. A partir de ahora somos hermanos de armas. Y le voy a dar un cabezazo. Como a cazuela. No entiende bien nada de lo que estás diciendo, ni por qué le pegaste, pero él sabe que hay una suerte de respeto pasando en esta situación. Y se sorprende. Gracias. Bueno, ahora vamos a volver y vamos a avisar que en 3 días tendremos a todos los refuerzos, así que tenemos exactamente 3 días para prepararnos y hacer todo para ir a la guerra. Bueno, Manrel, si vas a quedarte en el barco, seguramente necesites hablar con Baggins, porque los planes incluyen llevar el barco a tierra. Yo le dije que me ponga los comandos en la cabina. Seguramente nos arriesguemos a que el barco sea atacado, así que vamos a necesitar que tengas alguna vía de escape y de combate. Se para un poquito más serio ahí sentado en su silla de ruedas y dice, mira, si viene a atacar el barco, yo voy a defenderlo con todo lo que tengo. Mi mazo, mi silla de ruedas, mi red, aprieta y suelta la red. Y tengo algunas cosas más acá en la silla, pero también voy a pelear acá. Lo que sí, si necesitan que yo use, apriete los botones de medio y... un poco que díganle a Vines que venga a picarme. Va a estar al tanto. Bien. Bien. Nosotros volvemos. Vale. Y antes de la noche seguramente estemos de nuevo en el barco. No hay problema, yo voy a estar acá esperando. Ok. Mientras tanto, Caen sobrevuela la isla con Oswaldo. La isla es pequeña, verde, frondosa, muy linda. Y allá, en la distancia, por sobre el horizonte, se alcanza a ver la silueta de otra isla. Que muy, muy lejos, está el clima muy, muy clarito. Ustedes desde la altura ven incluso la curvatura. Allá está, parece que ese es el lugar. Pero también notan otra cosa. En el medio de la isla hay un claro, con un edificio.
Espera, Osvaldo, y en el medio del aire saco el mapa. De tipo se aparece ese edificio en el mapa. No. Voy a bajar. Voy bajo. Lentamente. Osvaldo baja. ¿Cómo es el edificio? El edificio parece extremadamente antiguo. Antiguo. Muy, muy viejo. Mm. Para. Antiguo, muy viejo, en el medio del no, sí, claro. Cuando llegan. Uy, ¿qué pasó? ¿Vinieron ustedes? Antes de llegar, y por si las dudas, quiero tirar de Tech Magic. ¿Qué algo pasó? En Roll 20 me, no me están dando. Detectar magia. Puedes detectar magia en el lugar y sin dudarlo hay diferentes fuentes de magia. Principalmente relacionada con la naturaleza. Pero es como. Es como si fuera la estela de magia, como que en algún momento hubo. Ah, ok, restos. Sí, sí, sí. Okay. Excepto. En la entrada del templo este que ves ahora, que hay algo que irradia su magia. ¿Por qué es tan grande? That's what she said. Ah, no, esto no. Ah, porque esto no está. Ahí va. Este templo. Ay, para que voy a reiniciar porque yo no lo veo acá. Estoy claro. Viéndolo en el stream. Sí, se ve en el stream nomás, no se ve en Roll20. ¿No? Claro. No. Yo todavía veo la pantalla. Ahí reinicié y sí puedo, chicos. Ahí va, ahí va. Ok. Cinco. Parece un lugar abandonado por el tiempo. Como que los árboles dejaron de extender sus raíces en el lugar donde están. Sí. Espera un minuto. ¿Sí? Conozco este templo. ¿De dónde? ¿Alguien lo reconoce? ¿Alguien lo reconoce? Osvaldo camina muy solemne entre los lugares, mirando todo muy atento. ¡Espera! Y lo agarro con mano de mago, se fue. Se queda quieto. ¿Tienes alguna forma de detectar si hay serpientes que vuelen? ¿Qué? Es que... Te dice sí y te convida del barril. Toma un traguito. Dios. No, está funcionando. No sé. Es de las primeras cosas que vimos. Era de los dioses antiguos que fueron derrotados por. No sé si sabes algo de todo eso o cuánto, pero bueno. Sí, sí, sé alguno de esos cuentos, sí, sí, sí. Nah, no son tanto cuentos porque los vimos. Era una serpiente con un huevo. Bueno, ¿qué querés hacer? Espero que no haya serpiente acá. No, pero la tierra es mágica. Agarra tierra, vacía uno de tus barriles rápido, tomátelo todo y agarra no. Tierra. ¡Metele tu sombrero! Pero te lo tomas y te gusta tomar. Te estoy retando que te tomes todo el barril de No sé con quién estaba hablando, Kaya. Claro, no sé, yo tampoco. Pero tierra, quería agarrar vos. ¿Qué estás hablando? No sé, era mágica. No tengo idea. Bueno, dejad, yo agarro tierra y voy a sacarme un guante y meter tierra dentro. Él, de ahí parado, tipo, con la pierna va barriendo tierra hacia vos. Tengo tierra. ¿De qué estás hablando? Tierra. Es que vos no te des nada. Fucking estrategia. Bueno. Vamos a buscarlo. Si podemos ir volando. No estaba haciendo nada, Vain. Sí, estaba haciéndonos el bote. Ah. Y tenía que preparar un montón de cosas. Osvaldo, realmente. ¿Vos me vas a ayudar a detener un montón de... Claro que sí. Claro que sí. Voy a morir en esa celda.
Entremos con cuidado al templo. Había muchas trampas, pero quiero ver si hay un poco de inteligencia. ¿Pondría trampas en un templo? Es el famoso. Caminan hacia las... hacia los primeros escalones del templo y ven desde la oscuridad dos ojos enormes. Pero turquesas, divididos en el centro de cada uno por una pupila ovalada grande. Lo detengo ya mismo, Osvaldo, y hago una reverencia con la tierra. Y no le pego nada. Para que haga lo mismo, que salude con los cosos que saludaba. No, se saluda así. ¿Cómo se saluda? Parate. De adentro del templo sale zigzagueando una cabeza de serpiente muy, muy grande. Y detrás de ella también sus alas, arcoíris. Osvaldo extiende las alas, las dobla hacia adentro, las guarda, las vuelve a extender. Y ella repite: hace eso. Hago lo mismo, no, y tengo esto. ¿Sabes qué? Voy a transformar solo de una manera horrible mis brazos para que sean las alas de Osvaldo y hacer lo mismo que hizo él. Ahí va, muy bien. Me quedo con los brazos de pluma. En la cabeza de ustedes les habla el cuatl. Bienvenidos. Hola, Isabel. Creo que nuestros compañeros hacen esto cuando se encuentran alguien nuevo. Estamos por ir a pelear una guerra. Y queríamos saber si se quiere sumar. Estamos golpeando las puertas de todos los templos. Lo mira cadenas. No, gracias, responde Quatl. Dejamos de pelear hace mucho tiempo. Es un gusto ver a otro de los suyos. Soy el mismo. Ah, ¿cuál de los dos? Nos encontramos hace mucho tiempo, Kaya. Sí. Así es. Oh, ¿cómo te...? Ah, te... Este es el lugar donde te... ¿Portas al otro lado? ¿A la otra isla? ¿Enfrentadas? Tengo alas, Kaya. Claro. Supongo que ya viste los grones. Sí. Los vi, se acercaron. Me traen ofrendas y te señala. Hay piedras, palos, gaviotas muertas. Como el abuelo. Sí, una cosa por el estilo. Todos alineaditos ahí en un costado. ¿Viniste para jugar por lo que le respondiste a mi compañero acá, no? ¿Viniste por la guerra? Hay algo que me está llamando en esta dirección hace mucho tiempo. Y no estoy seguro qué es. ¿Vos de casualidad no tenés otros hermanos que sean un perro? ¿Qué opinas? No, no me confundas. Okay. Nosotros somos guardianes. Pero hay algo en el aire que de alguna manera me atrae hasta acá. ¿Es algo malo o es algo bueno? Porque en el aire sobre la chacota es lo malo. No lo sé. Es parte de lo que quiero resolver. ¿Mal nombre Maki te suena? Sí, es un viejo enemigo. Bueno, quizás te encuentres más adelante Maki, eso sí que... No vayas a allá, si no querés meterte en más batallas. No lo sé. ¿Siguen vivos esos pequeños grunts que te acompañaban en aquel momento? Solo uno. Solo uno. Oh. ¿Cuál de los dos era? ¿Me la suelta, acordás?
Sí, sí, me acuerdo bien. Que tenía unos cocitos. Sí, 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 tenía esas cosas. El que no creía en las trampas en templos. Bien. Bueno, ¿necesitan algún consejo? Pues de todo, este es un templo que protege a quienes se encuentran acá. Si los traigo a todos, ¿podrías protegernos? De alguna manera mágica, no sé. Como guardián estoy obligado a protegerlos. ¿Pero solo en este lugar? Solo en este lugar. ¿La tierra sirve de algo o eso sí es mi guante? La tierra sirve para cosechar. Ah, cierto, era para eso. Los árboles lindos. Exacto. Ok, supongo que esto puedo devolver. Sí, no sé. Somos pocos. El pequeño Irwin Azul va a intentar ir al templo. Creo que sería mejor si ellos te lo explican. ¿Te vas a quedar mucho tiempo acá? No pensaba irme. Oh, bueno, creo que podría ir a traerlos. Así te hablan. Y piden consejo. Sería un consejo sobre guerra y hace mucho que no. Sin batallas. No sé si eso te puede ser. Yo creo que deberías dejar las preguntas a quienes las quieren hacer. Sí, solo preguntaba para que no se ofendan. Bueno. Qué bueno verte y. Gracias. Vamos a avisar a los demás si pueden venir a ver. Osvaldo debería hacer la misma reverencia y responde cuatro. Yo hago lo mismo con mis brazos delicados. Y vuelve. Que no sirve para nada. Cuando vuelven ustedes, Jagger está llegando. Tiro el tren. Baggins se está terminando el bote. Los Grunks siguen intercambiando ruidos y golpes. Viviendo la mejor vida que tienen estos monstruos. Se juntan una vez más todos. Y les voy a contar esto. Ah, y el fútbol seguro que le va a interesar saber esto. De hecho le interesa, quiere ir. Genial. ¿Te acordás, Vines? Sí, desde que te dan el huevo. Exactamente, y se acordábamos. Y parece que puedes dar consejos para protegerse y esas cosas. Jagger, quizás vos también querías ir porque es parte de... Sí. Bien. Escuchen todos. En 3 días llegan los enanos. Ok. Bien, dice Bjorn. Bien. ¿Tenemos 3 días para prepararnos? Tenemos todo el tiempo que queramos, dice Violeta. Sí. No sé si todo el tiempo. Pero tal como dijo Ains, cuanto más tiempo pase, más grunge muere. Si esperamos un día más y salimos, vamos a llegar más o menos al mismo tiempo que los enanos. Los enanos van a llegar a esta isla. Está bien, okay. Mejor que sea así. Bueno, supongo que hay que seguir preparándonos y esas cosas. Y con Osvaldo vamos a hacer nuestro recorrido, ¿eh? Vamos a hacer lo siguiente. La gente que quiere hablar ahí con la serpiente, que vaya. ¿Vos no querés verlo? Sí. Lo que necesitamos ahora es la exploración. Si van a llegar los enanos, estaría bueno tener información para cuando ellos lleguen acá, a ver qué traen. Así que el plan sigue igual. Vayan a explorar. Y lo demás, prepárense. ¿El bote ya está listo, Vines? Sí. Bien, bueno. Vamos.
Caen y Osvaldo, ¿qué ganas? Y si el bote está listo, nos vamos a mandar mientras los demás van a... Ah, Caen les va a gritar que lleven a Manrel, por si Manrel quiere ir a ver. Mira. O Manrel sí la ve, Manrel sí la ve. Pero la serpiente oscura. No, no me acuerdo, así que nada. Caen va a ir con Osvaldo. Los botecitos. ¿Cómo es el bote, Vines? El bote es... En realidad son dos botes. Uh-huh. Arriba están cubiertos con camalotes. Tiene un motor super silencio. Lo más silencioso que se puede hacer. El motor es mucho más simplificado de lo que era el otro, para sacarle piezas y que no haga tanto ruido. Está en la parte de abajo, entonces no está cerca de la agüita que deja hacer Estela, sino que está bien abajo, pero con eso lo pueden usar para adelantarse. Bueno, tienen que se abre así, básicamente se meten, cierran. Okay. Perfecto. Una nuez flotante. Sí, básicamente, con camarotes arriba. Bien. Los camarotes te ayudaron a juntar los monstruos. ¿Cómo que monstruos pedís? ¿Cómo era? ¿Los qué? La tropa. La tropa. La tropa Rex, León. Claro, claro. La tropa Grum. Está bien. Los Grum, la tropa. Yo me acuerdo como la patrulla Rex. Tanta suerte era la tropa. Está bien. Bueno, entonces el grupo finalmente se divide. ¿Vines va a ir a la guerra serpiente? Sí, porque nos puede dar consejos estratégicos que tal vez necesitemos. Bien, Jagger. Sí, por supuesto. Edur también va a ir. Es más una curiosidad infantil que otra cosa la de él. Quiere ver una serpiente grande nomás. Cool. De hecho van a ir todos menos Caen y Osvaldo, porque los Krungs, de hecho, cuando van avanzando por la jungla, los ven juntar cosas: piedras, palos, cortezas, flores. Y van todos cargando cosas a modo de ofrenda, claramente. Edur imita. Y agarra algo. Mientras está en el camino, Rosmari se acerca a Jagger. Son increíblemente poderosos estos seres. Y están en mucha, mucha comunión con el viento. Así que probablemente nos van a dar algún tipo de sabiduría importante. ¿Verdad que sí? ¿Cuáles son tus impresiones para la guerra? Estoy muy muy asustado. Nunca pensé que iba a ser secuestrado de mi hogar y arrastrado a una guerra. Pero si los Tiflings son tan terribles como ustedes los dicen, creo que es mi deber ayudarlos. Además, algo que no me gustó fue que la chica del sombrero dijo que yo no le sirvo estar al lado porque la iba a estorbar o algo así. Lo cual me preocupa porque la mujer dragón como que nos está obligando a ir ahí. Y ahora ellos son mi equipo y están haciendo otra cosa. Entonces como que estoy un poco solo. Y también me da un poco miedo eso. No soy la mejor persona para estar en esta posición. Pero no creo que nadie más sea o esté del todo preparado para esto. Por lo menos estamos en tierra firme. Gracias, Rosmari. No, está bien. Tengo miedo, eso es lo que quiero decir. Tengo miedo. Todos. La valentía, y digo y sigo caminando atrás de los Grum. La valentía no es no tener miedo, sino actuar de la manera correcta cuando se tiene miedo. Así que. Sí, es cierto. Juguemos a ser valientes. No deberíamos estar lejos. ¿Edur? ¿Qué dicen tus compañeros? Ok. Albóndiga está ahí con ustedes. Ok. ¿Albóndiga? ¿No falta mucho? No, estamos llegando.
Ok. Un rato más tarde llegan a este lugar, el cual Vain reconoce, es este templo antiguo, el cual una vez vinieron, el cual empezó a conocer trampas y esas cosas. Y ahí todos ven. Hazme una tira de religión, Jagger. Ok. Religión. 8. ¿Es una tirada importante o simplemente para saber? No es tan importante. Ok, lo voy a hacer con historia, ¿puedo? ¿Tengo sí, una sí, idea? Sí, sí, sí. 17. Vaya. Reconoces, no el motivo, pero sí, digamos, el tiempo que pasó en este lugar. Está construido hace mucho, mucho tiempo por gente, por tal vez las primeras civilizaciones acá. Momentos en los cuales los dioses antiguos reinaban en el lugar. Y ves detalles de esa construcción en todos los lugares. Te sorprende lo conservado que está, pero más te sorprende el cuatl que se aleja de la puerta del templo a saludarlos. Enorme en su cabeza, llena de escamas, y sus ojos turquesas, sus alas multicolor. En este lugar, a pesar del miedo que hay y de la presión que tienen, la paz se va posando en los corazones de ambos y de todas las personas que están ahí. Los grooms muy solemnemente dejan sus ofrendas alineadas a las otras, sus piedras, sus ramas, su corteza, muy tranquilos, incluso sandía que llevó un árbol. Ellos se quedan ahí en un costado del grupo de la tropa. Pero bueno, ustedes están frente a este cuatl. Rosmaris no lo puede creer. Y saludo haciendo una reverencia, porque no. Eduras. Cada uno gracias. Hace un saludo diferente. Sí. Gracias por recibirnos. No hay por qué, lo mira Vines. Tanto tiempo. Nada. Veo que el viaje no fue muy ameno. No, fue largo y complicado y hubo muchas explosiones. Sí, de eso se tratan los viajes. ¿Explosiones? Explosiones. Sobre todo explosiones. ¿Qué sería de la vida sin cambios repentinos y bruscos? ¿Algo tranquilo? No existe eso. Me comentaron sus compañeros que están dirigiéndose hacia una guerra. Sí. Muy cerca de acá. Sí. Uno de ellos intentó reclutarme. Sí. Me lo comentaste de que te sumes. Porfa. Ok. Perdón. No era nuestra intención reclutarlo. Nuestra intención sí es aprender. Y sé que el momento a lo mejor no es el más indicado y que nos gustaría tener más tiempo. Nos gustaría poder absorber el conocimiento y poder acercarnos más a las viejas maneras. Pero ahí le presta atención a Jagger, lo mira muy profundo. Escuché de vos. Una vieja elfa amiga me contó que había alguien portando las viejas costumbres. Nos vimos en el mar hace ya bastante tiempo, en un barco lleno de mercaderes. Me contó. Ella estaba muy feliz. Dijo que había esperanza.
persona. ¿Saben ustedes de la historia de los elfos? No, pero quiero saber. Bien. Era un tiempo donde el viento era joven. Apenas y comenzaba a dar sus primeros pasos hacia los torbellinos, hacia el oleaje y todas esas cosas. Los elfos caminaban por el lugar. Pero algo pasó. Y hasta acá llegamos hoy. ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pachi, anda, pégale. Bueno. Re linda sesión. Esta, yo sabía que era una sesión de preparación porque se viene lo más complicado que tal vez hicieron jamás. Espero que les haya gustado. Uf, fue muy intenso todo, ¿eh? Y fue muy intenso, sí. Súper, súper intenso. Suerte que está bien liado. Me alegro. La próxima sesión es la última del año. Dios. La verdad, hoy jugaron muy copados. Si bien, digamos, parte de la sesión fue organizar el plan como sea, hubo muchos aportes muy copados, gustaron mucho. No sé qué piensan ustedes. Y ahora quiero saber qué onda con lo mismo. Y dijo que Makis era su enemigo, así que quizás va a contarnos por qué algunos elfos se convirtieron en tiflins. Supongo que sí. Te reinteresa. Por eso mismo fue que le dije sí, sí a todo. Dale, prendete la guerra contra Makis y los tiflins. ¿Qué te cuesta? Sí, vale, te sacó a todos los elfos que eran tus amigos. Todo arrancó muy despacito. Mar, oleaje. O sea, me sigue sorprendiendo de nuevo que cada capítulo que va pasando, vamos, hacemos una mini aventura en nuestro propio viaje personal, una montaña rusa de emociones y un montón de cosas. Y sí. Y nada, yo hoy terminé muy, muy tocado por lo de Dur, la verdad, porque... Ay, re lindo. Siempre lo... Dios, acaba de pasar un cohete de la NASA por la calle. Ah, no se escucha acá. Ah, ok. Porque bueno, siempre jugó como el papel de sidekick, sí, con nosotros. Y ahora tenemos que pelear hombro con hombro para que todo sea... Para que todo salga. Cuando te ataqué con Edur, saqué un crítico. Bien. Estaba re listo, Claro. Esa, Edur. Sí. ¿Cuántos años tiene Edur? Si no me equivoco, anda por los 17, 16, pero... Sí, supongo que 16. Sí, es el más joven de todos, por lejos, digamos. Así que le va a mandar el pobre pie de la guerra, le va a matar a los 16 años, León. Pobrecito, no va a poder vivir más. Yo creo que a esta altura ya no hay forma de que él no vaya a la guerra, digamos. Esto es una cuestión de voluntaria, digamos. Él yendo, digamos. Pero bueno, nada, la verdad que me dejó muy, muy tocado porque nada, siempre fue también como una cosa de hermano mayor con él, como una especie de relación así. Y ahora que seamos los dos soldados del mismo batallón yendo a cumplir la misma misión, me tiene muy, muy tocado emocionalmente esto. Y bueno, y todo lo que se viene dando, todo lo que viene pasando, para mí estas últimas sesiones han sido nada, patadas y puñaladas. Sí. Ay, ojalá. Como que quiere soltar gente.
digamos, y dejarla tomar sus propias decisiones. Van a ser malas, van a ser todas malas decisiones. Sí, pero recuerdo una guerra que jugamos con León y por Dios esas decisiones. Sí. A Kaiden no le gusta para nada que Jagger sea el designado para ir a cuidar a Baines, porque él, ella le hizo una promesa al estúpido de Cal antes de que se muriera con el estúpido y gran vado. Y si bueno, o sea que está vivo peleando con el gran vado. Y Arliana, metete tu orden en el este. A Kaiden nunca le gustaron las órdenes, igual me parece. No, obviamente, pero justo esa es como anda a pelear con 150 magos especialistas. Ok, ya voy. A ver, ¿qué tiro acá? ¡Uy! Y... ¡ay, Dios! La carita, hay que... No sé si sacaron screenshot esta vez, pero la carita de Lu, alias Baggins. Cuando dijeron, hubo muchas, pero cuando dijeron, quizás haya que sacrificar a un Tiffin acá, y Baggins hizo... Ey, era una buena idea esa. Y cuando vi arriba le empieza a decir, vas a tener que hablar en público, vos tenés que ser el líder, y va a ir. Playas de Vietnam. Mucho sacrificio. Sí, sí. La verdad que bueno, se vienen un montón de cosas para. Para la próxima sesión va a ser muy intensa. Muy, muy intensa. Así que. No sé cómo esté. ¿Cómo vamos a pasar por todo esto? No es una locura. Sí, tal cual, mano. Mucho olor. A mí me gustó mucho lo de hoy. La próxima sesión va a durar un poco más. Va a ser un poco más larga, les aviso. Ok, no problema. Y va a ser la última del año, así que... va a estar un poco cargada de cosas. sí. ¿Cómo están sus personajes ahora, digamos? Con esto de que... están ahí, a dos días. ¿Cómo están los personajes? ¿Eso sería una pregunta para hacer un rolito? No, pero quiero saber ahora, digamos. ¿Cómo están ustedes y sus personajes? Ansioso, comprometido. Bien. Y... en partes iguales, orgulloso y preocupado. Porque... es... o sea, me llena de orgullo saber que todas las acciones que hemos ido tomando fueron construyendo el camino para llegar hasta acá. Y sé que ninguno es manco en la tripulación. O sea, con eso me refiero al modo de combate. Me refiero a que ninguno se va a dejar matar. Ninguno va, no. Mucho menos. Pero al mismo tiempo, me siento muy preocupado porque estamos muy en inferioridad numérica. Dependemos de los enanos sí o sí para ponernos a tiro básicamente con el resto y estoy muy preocupado por el discurso de Baggins también. Oye, ¿y los demás? ¿Ya que estamos? Sí, tampoco fe. Indignante. Bachi está, a ver, preocupado por todos los NPC. Se van a morir todos, se va a morir alguien, va a ser horrible. Intentando pensar estrategias para pelear con 250 maguitos. Oh, más que ver. Ansiosa también. ¿Y Kaiden? Es muy difícil. No sé. Está enojada no porque le dieron una orden. No, no está enojada. La está aceptando porque no le queda otra. ¿Qué le va a decir que no a la que sabe de guerra y fue general del ejército de Cinemur? Que alguien es inteligente, no sabe. Así que... sabe que Diana tiene razón probablemente, pero no le gusta para nada. no sé. Supongo que tiene que pensar. ¿Y Baggins? Baggins está... preocupado, nervioso, un poquito ansioso, asustado, preocupado. Asustado. Quiere mantenerse positivo, pero su forma de mantenerse positivo es tratar de ignorar todos los problemas que hay, porque si se pone a pensar en eso, como que va a ser una espiral
Así que él siente, iba a decir en lo profundo, no, le está bastante flor de piel, que él no es el Grun que sale de Galjacot, que debería estar liberando a Galjacot. Justamente el que quería hacer eso era Cal, el que apuntaba a eso era Cal, y como en estos momentos él siente por qué sobreviví yo y no él, que era claramente el indicado para liderar una guerra y liberar un pueblo entero, y estoy yo, que yo solamente quiero hacer que el barco vuele y nade por abajo del agua, pero bueno, estoy acá, así que vamos a ver qué sale. Bueno, yo voy a aprovechar y les voy a contar de los NPC. Okay. Me gusta. Edur está extremadamente ansioso por esto. Después de todo el reconocimiento que recibió de Jagger, siente que es una manera de probarse a él mismo todas las cosas que viene practicando y prometiéndose desde que salió del café. Porque la verdad, él estaba sirviendo café en una isla donde le hacían bullying. Y ahora está yendo a pelear una guerra para liberar un grupo. Entonces, para él es un momento de transición re importante la guerra. Sabe que es como cuando finalmente consiguió el cuerpo que quería, ahora va a conseguir la vida que él quiere. Ser un héroe. Vidarliana está está absolutamente preocupada por todas y cada una de las personas que están bajo su cargo, porque ella sabe que es la general de este ejército. Ella sabe que todas las tropas están bajo su ala, y eso la pone en una posición extremadamente vulnerable a ella, porque la última vez que hizo esto la echaron. Por otro lado, tiene esta oportunidad de ir y escupirle a Sir Amor en la cara. Que nunca tuvo. Sabe que la van a reconocer. Sabe que le van a decir cosas que van a ser horribles, porque van a saber de ella. Pero está muy muy preocupada por todas sus tropas. Así que está tratando de hacer el mejor plan posible y diciendo las cosas rápido ahora para sacárselas de encima, como pues bueno, capaz que muere alguno de nosotros. En realidad eso lo dijo con una pena en el corazón gigante. Oswaldo es el que menos idea tiene de lo que está pasando. Él realmente sabe que va a ir a pelear, tiene ganas de ir a pelear, pero no sabe la magnitud del problema que hay. Entonces él estaba dentro de todo bastante relajado, digamos. Él los quiere acompañar a ustedes y pelear a su lado, sí, de una. Pero no. La palabra guerra a él no le genera nada más que alguna leída en el templo o algo por el estilo. Y no tuvo nunca en contacto con los vikingos. Y de hecho nunca tuvo que realmente pelear por su vida, como excepto tal vez en el templo. Y es realmente cuestionable si peleó por su vida o no, digamos, en esas cosas. Entonces, como que Rosmaris no quiere estar ahí, pero tampoco quiere estar en el barco. Así que está, principalmente, él sabe que el viaje de Rosmaris es acompañar a Jagger hasta que pueda hablar solo con el viento y después retirarse. Así que lo va a acompañar hasta donde pueda. Te amo, Rosmaris. ¿Cómo? Sí, mi sensei, sí, tal cual. Sí. Él sabe que esa es su función acá y después se va a retirar. ¿Y quién me queda? Manrel, Albóndiga. Manrel y Albóndiga. Albóndiga va a ir con Kaiden. Hacia a donde sea que vaya Kaiden. Va a tener que pedirle permiso a Vidarliana. Mira, si a Kaiden no le gusta que le den órdenes, Albóndiga le importa un carajo, digamos. No. Por eso son amigos. Si Kaiden si Kaiden le pide a Albóndiga que cumpla alguna función específica en la guerra,
Probablemente a ella sí le haga caso. Pero si nadie le dice nada, probablemente vaya con Kaido. Porque no le importa más nadie, digamos. En comparación, ¿no? Obviamente que si está al lado de Duro, de Jagger o de Baggins, los va a defender, obvio, sí, va a hacer lo que pueda en su capacidad limitada. Pero va a estar ahí. Y Manrel tiene absoluta esperanza de que vuelvan con vida. Él quiere volver a jugar al básquet en el monasterio. Y lo que sí, se siente muy culpable de no poder hacer mucho, así que realmente quiere que Vines vuelva y le enseñe a pilotear el barco para poder aportar algo ahí. Claro, pobrecito. Pero bueno, esa es más o menos. La tropa de los Grunts. Ellos están. Están como en una calma intranquila. Son, imagínenselo como un grupo de bárbaros. No hay mucho pasando. Van a ver tieflings y van a cegarse. Listo. Y van a cargar. Porque, digamos, de nuevo, el que había logrado esa conexión con ellos había sido Kal. Pero digamos, si es para atacar tieflings, está aseguradísimo, digamos. Van a cargar y cargar y cargar hasta que no se puedan mover. Pero bueno, eso es más o menos la sensación general de su grupo. Bueno, me falta Medi. Medi tiene emociones complejas y raras. Obviamente no sabe lo que es una guerra. Obviamente no sabe lo que es un ejército. Obviamente no sabe muchas cosas. Pero está totalmente dispuesto a probar su cuerpo nuevo y sus capacidades nuevas. Que hay muchas que todavía no vieron, digamos, ustedes. Así que de alguna manera está incentivada a ir a donde la lleven, digamos. Y esa, bueno, así se siente el grupo en general. La próxima sesión va a ser un poco más larga. Va a durar por lo menos unas 4 horas. Y okay. Va a ser la última del año. Okay. ¿Algo que quieran decirme antes de la última sesión? No. Tengo mucho miedo por los personajes. Tengo mucho miedo. Sé que seguramente no se resuelva todo en la siguiente sesión, eso. No, va a tener una cliffhanger horrible de 4 meses. De 4 meses, y eso va a ser lo peor. Pero realmente tengo la esperanza de que. De que todo salga bien. Últimamente ha sido como una constante el pensar en cómo va a ser la guerra. Y proyectar y decir, che, cuando lleguemos ahí, ¿cómo va a ser? ¿Nos van a estar esperando? ¿Nos vamos a agarrar distraídos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y nada, realmente es mucha la suerte de tener a Vidarliana, por ejemplo, porque, bueno, o sea, ella es un general, de verdad, o sea, nosotros lo máximo que podíamos ir a hacer es ir y hacer ruido, y ella nos tiró un plan, así que, nada, realmente ahora hay muchos nervios. Y a ver qué pasa. Genial. ¿Nada más? Yo creo que estoy aquí como manos con lo que dice. Está hablando en emojis, agarrándose la cabeza. Y no, pero sí. Pero antes dijo, cuando se enteren de las bajas, me parto el corazón y me lo parto. O sea, sí. Ni quiero pensar en eso. No, pero va a haber, porque nada, que lo conozco a León y es así como funcionan las cosas. Pero bueno. Es que toda buena historia tiene que tener una que otra muerte. Sí. No, sonrisas. No, es una película de Spielberg. No, sonrisas fue horrible. O sea, sonrisas demoré meses en procesarlo. Bueno, es por eso no tiene que morir tan tarde.
Después, y por eso tenés que acordarte siempre de sumar los bonificadores de daño. Sí, de bajar la cuenta cuando hay me sentí re culpable con eso. Ay, sí, me sentí re culpable con eso y de hecho ahora tengo como todo mucho más este. Bueno, por eso me pareció correcto que cuando se fueron de joda Jagger se despierte, o sea, se despierte ahí tirado en los barriles donde murió Sonrisa, porque se sentía culpable. Sí, perfecto, eso me pareció un detallazo. Realmente. Coincido, bueno, sí. Y aparte capaz que se muere uno mismo. Tendremos que hacer un tipo un pool de apuestas a ver quién se muere y quién no, como se hacía hace tiempo y a lo lejos antes de que empezara una temporada de Juego de Tronos. Sí. Juego de Leons. Pero bueno, nada. No se ve nadie. Me apenaría, les voy a decir algo, me apenaría muchísimo morir, pero al mismo tiempo estoy absolutamente dispuesto hacerlo por la causa, porque me siento tan compenetrado con la amistad que Jagger tiene con toda la tripulación que estoy seguro de que nada, o sea, de que la muerte es un paso más hacia la eternidad de todo, pero nada, realmente me apenaría muchísimo perder a cualquier personaje. No, no quiero ni. Les juro que no quiero ni pensar en eso, o sea. Yo sí, no tampoco pensar. Y o sea, vamos a la fucking guerra y no sé qué. Dios. Nada, es un montón. Es un montón para procesar, ¿eh? No, no. ¡Ultra! No, ¿por no, qué? No, no estoy preparado para ninguna muerte, pero. Puede para haber. Esa. Menos. Para la muerte del dragón tortuga. No estoy preparado, o sea, estoy preparado. No estoy preparado para ninguna, pero para la que menos estoy preparado para eso. ¡Qué malvado! No, no. Cazuela es. Pobre No, yo qué sé. Es como que si a Kaiden le matan al Bóndiga, o sea, no, no. Bueno, pero no podés comparar a Cazuela con el Bóndiga. El Bóndiga es útil. ¡Ay, pobrecito! El otro es un bebé. Es un bebé. Es como que a vos te exploten en el nube solitaria. Claro, es como que te exploten a Medi. Tipo, ¡plá! Muerde el barco. El Bóndiga no muerde el barco. Muerde el barco porque piensa que es la mamá. Acordate que gran parte de que el barco sea resistente es gracias a su mamá. Claro. Por algo Jagger es el padre de la madre. Jagger entero. Claro. Bueno, pues ahí mira, mira, yo estoy a un nivel de ser inmortal. ¿Sí? A no un nivel, de... nivel en una sesión. No. No importa. Pero lo que voy es, estoy a un nivel de dejar de envejecer. En ese entonces. Ay, podrías acompañar a Cazuela. Cazuela me va a poder acompañar para siempre. Y un día, vos vas a tener 600 años. Y yo voy a pasar por al lado de nube solitaria tirando corte en mi dragón tortuga encima del caparazón. Y vas a decir, ese dragón tortuga me mordía los comandos cuando era bebé. Y yo voy de arriba y ya no va, y no va a ser tipo. Ya no va a ser ruidito de. Sino que va a ser ruidito de. Creo que la esperanza de que Grung es menor a 50 años. Sí, pero seguramente te dan algún cosa de embuido, magia o lo que sea. O sea, es fácil vivir 600 o 1000 años en estos mundos. No. Sí. Bueno. Sonrisa. Volvamos. O sea, me refiero, cuando tenés contactos, es fácil vivir un montón de tiempo. Cuando sos un Grunt que vive en la Tierra, no, tipo 50 años y ya está al horno. Pero... Ah. Pero cuando tenés acceso a magia y tenés acceso a un montón de cosas y a medicina moderna y eso. La medicina moderna es técnicamente magia. Bueno, vamos a ir cerrando. Claro. Voy a hacer los anuncios de cierre. Que esta vez sí son de cierre. Que ya los dije antes, pero. Bueno, gracias a todas las personas del chat que nos acompañaron hasta acá. Realmente espero que les gusten. Sí. Me encanta leer el chat de gente que está metida en la aventura. Es re lindo compartir con ustedes este juego y que les guste y que les interese. Y no sé, los NPC
les preocupen y cosas por el estilo. Es algo maravilloso. Tanto acá en el chat, en el stream, como en YouTube. En los YouTube. Comentarios. Así que si lo hacen, genial. Mañana es la última sesión del año del Jardín de los Presentes. Volvemos al presente. Ay, a ver, Dios, qué pasó con nuestros reparadores de reputaciones. Ay, mientras sucedía el ritual. Otra llorarera, ¿eh? Otra va a llorar de nuevo. No, es distinto. Todo es incertidumbre y sombras. Aprovechen que ya está publicada la última sesión en nuestro canal de YouTube. La última visita del pasado. El sábado van a tener diferido de Creando un Juego de Rol para todos los que no pudieron acompañarnos en vivo. Fue la última sesión del año esa, va a seguir. Y fue el combate, que no lo terminé ni a palos, pero avanzó un montón. Y el domingo se viene un video muy especial, y no les vamos a adelantar mucho. Tendrán que verlo por su propia cuenta, vaqueros. Y queremos adelantarle que el próximo miércoles tendremos a Lu y a Bachi en la o el Conejo charlando sobre Rolito un ratito antes de que arranque el Notis y Dragones. Así que bueno, eso es todo. Y vamos todos juntos. Muchas gracias a ustedes por jugar. Es una mesa genial. Siempre es un placer. Y a todas las personas que nos acompañaron acá en el chat. Así que chao. Gracias, gente. Gracias. Nos vemos la semana. Bye. Nos vemos para mañana. Aunque mañana los que puedan mañana, aunque no sigan el Jardín de los Presentes. Todavía los escuchan, ¿eh? ¿Escuchas? Volvimos, estamos los estamos, ok. Aunque no sigan el Jardín de los Presentes, vengan y vamos a alentar la última sesión del año. Vamos a romper los huevos, vamos a poner corazoncito en el chat, vamos a hacer meme. Es la última de la última, ¿eh? O sea, se termina, se finé, ya no hay más Jardín de los Presentes. Así que va a estar vengan. Intenso. Bien, venga, ahora venga. Sí, nos vamos. Ahora sí, chao, los queremos. Ahora sí, de verdad. Chao, chao.